Profesor Javier Castel, los apuntes de nuestro panelista internacional Luis Portuano, apoyo periodístico de Wilber Dow y lo más importante, la participación de los oyentes. Todos juegan, el programa diferente de la Radio Barranquillera. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Todos Juegan, YouTube Todos Juegan Barranquilla, lunes a viernes de 1 a 2 y 30 de la tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente acá en Todos Juegan, día viernes. Los viernes son días sabrosos. Yo nací un lunes, pero creo que nací un viernes porque siempre los viernes tengo otra aura, otra energía, otra situación. No obstante, las cosas de la vida. Hoy tenía programado un programa, valga la redundancia, totalmente diferente. Hoy teníamos invitado a Arturo Reyes para hablar de su continuidad, de sus planes, de sus proyectos. ¿Apoyados en qué? En las declaraciones de él, porque él creyó en el equipo Junior, al estar haciendo planes con él y hablar permanentemente con él y no decirle nada, él consideró que él seguía. Además, él tiene un contrato, creo, que hasta diciembre del 2022, contrato que me imagino Arturo hará cumplir o por lo menos la indemnización adecuada. Porque más allá de la situación personal que te puede significar cuando tú ser despedido, por más que esto es el fútbol y los técnicos entran y se van, no deja de tener un efecto psicológico sobre la persona, sobre su estado anímico, sobre su autoestima. Más en estos técnicos que podemos decir, más allá de que Arturo no es ningún pelado, aún está en crecimiento. Este despido así abrupto, cuando él no lo esperaba. Además, en el periódico más importante de la costa, El Heraldo, había titulado hace menos de 48 horas, Reyes se queda, porque las mismas declaraciones de Reyes. Pero bueno, la sorpresa, comillas, porque yo ayer dije, lo que más me preocupa de esto es que Reyes diga que tiene la palabra del monarca. Y tú sabes cómo son las monarquías, todo cambia, todo fluye. Y bueno, tengo hoy un invitado siempre de los viernes, él habla bastante de fútbol y de todo. Entonces, hoy voy a darle prioridad antes que los compañeros. Ya tenemos ahí a don William con una gafa, no sé qué marca son, bastante moderna, aerodinámico. Pero bueno, vamos entonces un momentico con Abel González Jr. ¿Qué tal, don Eddie? ¿Cómo le va? Hombre, doctor Barreto, un abrazo cariñoso, carajo. Lo veo rejuvenecido, con una cara de beduino, pero una vaina. Yo pensé que lo iban a dejar por allá. Cuando lo vi con su, eso no se puede decir disfraz, ¿no? Con su indumentaria. Oh, tiene un nombre que no me lo he podido aprender, tabú. La mujer se llama Vaya y el nombre creo que se llama, yo le decía Balandrán, que es bastante irrespetuoso de parte, ¿no? Además que el que usted tenía puesto era una vaina, eso era como los vestidos de los militares, ¿no? Eso va por carretera, ¿no? Una estrella, claro, una estrella. Claro. Usted yo tenía como un que era un militar de algo rango por usted la reacción tenía, de la gente, ¿no? Usted tenía una indumentaria de 5 soles. 5 soles, claro. Yo no era consciente, don Eddie. Además, eso le queda bien, va acorde con su manejo. Alguien, amigo nuestro, nos decía que usted tenía una pinta de rey, o sea, que de pronto lo cambiaron de cuna cuando estaba pequeño, que con ese caminadito así, y lo rentería cuando iba para el hombre. Eso me lo decía el árabe González. El árabe, por cierto, el original. Ustedes tienen cara de árabe, porque a él siempre decía, marica, a mí tú mates con la barba y tal, me ven y piensan que soy árabe. El original. Vivía preocupado cada vez que estallaba una bomba en Estados Unidos, duraba una semana sin salir, y de pronto me vienen a coger aquí a mí. Oye, Eddie, ahora que toca ese tema, qué injusto, ahora que estuve por allá, y ver, porque uno como que cree que son una minoría, ¿no? La península ibérica es inmensa. Cómo toda esta gente musulmana fue discriminada a raíz de un ataque de un grupo determinado de personas. O sea, la injusticia que se dio con ese pueblo, ¿no? Toda esta gente que vivía en los Estados Unidos fueron discriminados de alguna manera, sospechosos todos. Y creo que eso es de las cosas injustas de los tiempos contemporáneos, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo un poco con eso? Es como todo, uno no puede juzgar. El hecho de que un perro te muerda la mano, no tienes que matar a todos los perros. O sea, es una cosa sencilla, ¿no? O sea, simplemente hay cosas que ocurren
Pero esta es una historia más larga, ¿no? Y tú la conoces, ¿no? El tema de las religiones, el tema de... Tú sabes que Estados Unidos es un país pentecostal, que es un país protestante, los manes son musulmanes. Hay una cuestión que es más histórica que otra cosa. Lo que sí creo es lo que hablábamos esta mañana, que todo conduce, lo que es España, París, seguirán siendo iconos a nivel mundial del turismo y de todo, ¿no? ¿Quién no quiere conocer la Torre Eiffel? ¿Quién no quiere estar en Madrid? ¿Quién no quiere conocer Berlín? Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente quiere conocer esa parte de Europa, ¿no? Yo creo que es lo más normal, ¿no? Barcelona. Pues yo primero hice eso y después comencé a conocer. Primero mis viajes fueron geográficos, luego fueron ya culturales, queriendo conocer otro tipo de cultura. Pero hoy día se vuelve... Hoy día se vuelve hasta más económico ir a donde usted estuvo. Es posible. No es tan caro como parece. Lo que pasa es que tienen que reanudar dos viajes. Uno en que tú vas de Mirón. Yo te contaba que la subida al vaino ese que allá, Califa. ¿A Abu Dhabi? El Califa ahí en Dubái costaba $120 para subir, tomarte un vino y ver la ciudad de allá. Y mandarle la foto a tus amigos para que vean. Pero al lado había un edificio pequeño de 70 pisos donde tú subías, te invitaban una cerveza y tenían la misma foto. Lo que entonces, pasa es que el turista, hay varias maneras de viajar, ¿no? Los gringos utilizan la frase, yo estuve ahí. Okay, o sea, como sea, estuve ahí. Es decir, hay gente que viaja y quiere el 5 estrellas, que te reciban, que esté el muchacho del carro, el valet parking, y te parquee el carro, te salga el botón y venga y era. Hay manes que viajan y se quedan en habitaciones compartidas, inclusive hasta en baños compartidos, pero dice, yo fui, se tomó la foto y se vino. Claro, ese es otro tipo de paseo. Hay turismo ahí. Mira, en el mundo, yo conozco de los dos, ¿me entiendes? Conozco el turismo ese que hay que recibirlo en el aeropuerto, en un Rolls Royce, y conozco el turismo de la mochila, que vamos para esa, ¿sí me entiendes? Si hay que desayunar salchichón, pero estuve aquí, desayunamos salchichón con gaseosa. Sí, claro. Es la forma, ¿no? Es la forma. Está claro, Eddie, está claro. Hay viajar, dos maneras de ir allá, bacano, sí. o de mirón. O a conocer, ¿no? Hay gente, bueno, pero fíjate que es mejor tener historias que contar que cosas que tener, algo así es la frase, ¿no? Es mejor tener historias, y cuando uno viaja, nacen las historias, y viajar definitivamente, yo no sé si fue Borges o alguien, decía, oye, si tuviera más tiempo en mi vida, creo que caminara más liviano. Borges, se lo dan a Borges, pero el poema no es de él. Caminaría más descalzo, pero me estoy demasiado tarde, me estoy muriendo. No, ese poema a mí me marcó mucho, ese poema lo conocí en Argentina, y mucho de lo que soy yo es producto de eso. Yo tengo una carrera loca contra el tiempo, hasta en la forma mía de expresarme, es como que quisiera sacarle el mayor jugo posible al tiempo que tengo, y eso de pronto a veces no es tan sano. Pero lo positivo es que me ha permitido ir mucho más de lo que yo algún día pensé. Mira, a nosotros nos enseñaron desde pelado a ser pobres. Nunca nos enseñaron a ser ricos, nos enseñaron a ser pobres. O sea, la pobreza es aprendida. Te dicen la famosa frase, no puedes, es que yo no puedo vivir ahí, es que yo no puedo tener ese carro, es que yo no puedo viajar, es que tú no estás para eso. De pronto llega el peladito y le dice al papá, que quizás no tiene un buen trabajo, y dice, papá, es que yo quiero conocer Italia. Deja de estar soñando, pero pendejo, ¿qué vas a conocer Italia? ¿Tú en qué vas allá? Te comienzan a vender desde pelado la idea de que no vas a alcanzar tus cosas. Y lo mismo con la casa. Te dicen, es que si no tienes una casa eres pobre, es que si no tienes un apartamento eres pobre, es que si pagas... O sea, yo creo que es pobre la persona que no ha tenido la oportunidad de viajar. Pero eso depende de cómo lo tomes tú. Fíjate, mi papá, que era un man que me mandaba mensajes subliminales, el día que me llevaban, que yo me iba a especializar, que me llevaban el carro para el aeropuerto, me acuerdo, iban por la 30, y me miró un momento así y me dijo, hey, yo sé que tú no vas a aguantar mucho allá, pero por lo menos hazte un cursito de ecografía para que le saques por lo menos el jugo al pasaje que te gastaste. Eso para mí fue el estímulo más fuerte en los momentos de mayor intranquilidad que viví, como todas las personas cuando cambias de país, de cultura. Joda, que me dan ganas de volver eso que me mandó mi viejo, y yo creo que me lo mandó fue con eso. Hacer de esa bajada de caña mi principal estímulo. Pero también la bajada de caña depende a quién le llegue. Lo que pasa es que, por eso te digo que hay pobrezas aprendidas. Por ejemplo, viajar, yo creo que hoy día hay mucho analfabetismo, ¿te acuerdas que hablamos? Ya el analfabeta no solamente es el que no escribe o no lee, hay analfabetismo. Ciberanalfabetas de análisis, lo que hablábamos, que el nuevo alfabetismo, la incapacidad de analizar por la falta de tiempo. Si yo tuviera otra vez unos tiempos o pudiera retroceder, viajara más y me preocupara por menos cosas. Yo creo que si hay algo que te enriquece en tu vida es viajar, doctor Barreto, así sea aquí, a Corozal,
con Medellín, que conozca tu país. El fin de semana que usted y yo estuvimos en conocer todas las experiencias que compartimos y nosotros nos reíamos de vaina. Dos días nada más y mira todo. Entonces, yo, uno de lo que le digo a mis hijos, viejo, antes, mira, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Porque uno siempre dice vaina que. Hércules. William lo está escuchando y después viene a bajar el tache. Dale. Yo le voy a decir a mi hijo, no te compres ese apartamento. ¿Cuánto vale? 300 millones. Coge los 300 barras y vete un año a viajar y después lo compra. Entonces dice, no, pero ¿cómo? Hay que comprar primero porque hay que asegurar las cosas. Claro, mira, la casita. Y nos venden esa idea de la casita, hijo de puya, me parece una vaina. Y entonces si tienes la casa, y entonces hay gente que se gana 200 millones, 300 y compra la casa y después no tiene para llenar la nevera. Entonces digo, sí, pero, o sea, bueno, ojo, son teorías, ¿no? Pero la tuya es más cultural que otra vaina, porque fíjate, el argentino, yo me di cuenta que esos manes allá en ese entonces, la ley 100, estaba más avanzada que nosotros, y yo desde pequeño me acuerdo que mi viejo decía, hay que guardar por si alguna enfermedad. ¿Te acuerdas que antes no existía? Ellos sí, sabe una vaina. Y yo veía que esos manes se cambiaban de casa cada rato. En su mente no existe la casa propia, el concepto de la casa propia, sino a una edad. Ya cuando tienes cincuentón, piensas en la casa propia. Además, esos manes demoran 3 meses de vacaciones. Yo a los 15 días de vacaciones me sentía culpable. Yo decía, ¡mierda, loco! Yo no puedo demorar más de 15 días porque nos enseñaron así. Esos manes se tiraban un mes completico y de diciembre a marzo era otro país. Es lo que yo, a mis hijos, por ejemplo, les he vendido esa idea. No sé si la pillen, ¿no? Además, cuando las esposas sí son un poquito la antítesis de ese estilo, ¿no? La esposa necesita más conservadora. Necesita pues que tú les brindes que esté en su casa propia para poder poner su cuadro, para poder poner el de uno es un poquito más aventurero, algunos somos más nómadas, de pronto más soñadores, pero yo sí creo en que la mejor inversión que uno puede hacer en la vida de joven, ¿no? Porque ya cuando llegan los hijos la vaina se complica un poco. Se complica, bueno, entre comillas, ¿no? Tiene que esperar que crezcan, que es lo que la etapa en que estoy yo, ya crecieron. Ya, hay una etapa donde el taxímetro tiene que ir totalmente para... Eso le pasa por tener para tener hijos después de los 50 años. Mira, hablando de eso, vamos a meter a don William, que pertenece a su grupo. ¿Cómo le va a don William? No, como decía don Abel González, papá con abuelo incorporado. ¿Cómo le va don William? Buenas tardes, doctor Barreto. Ya lo veo que usted entró bajando caña. Hola, si estoy con el campeón de bajar de caña, oye. No, él se anima cuando me ve a mí. ¿Qué va a joder? ¿Ah? Voy a bajar caña. Saludo especial para Eddie, que le voy a hacer un reclamo al aire, doctor Barreto. Hace más o menos un mes, 45 días, le sugerí, le solicité una información. El hombre, más nunca, doctor Barreto, no sé qué pasó. Y me la prometió para las 24 horas próximas. Pero a propósito de lo que decía Eric con relación a la pobreza, en estos días escuché una entrevista de Rubén Blades, que efectivamente se crió en una barriada con muchas limitaciones. Y él decía que en razón de ver que algunos de sus vecinos tenían algunas... cosas materiales, le preguntaba a la abuela, oye, pero nosotros ¿por qué tenemos que ser pobres? Y la abuela le dijo, ¿quién te dijo a ti que nosotros somos pobres? Nosotros lo que no tenemos es plata. Sí, o sea, la circunstancia está ahí en la mente. O sea, es un distinto ser pobre a no tener plata, mi querido Eddie, ¿no? O sea, el tema, si tú hablas con un financiero, el tema tiene que ver también con finanzas. Yo te digo algo, si tú mañana coges una plata, no vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de una plata importante. Y hay gente que dice, esa plata produce casa, la casa no produce plata. Entonces comienzan primero e inviértelo. Bueno, para eso hay que tener un sentido claro del manejo del dinero, porque si te ganas una plata y te la comes, entonces ni casa ni plata. Entonces tú, por ejemplo, ves que la gente se jubila, se pensiona y compra un taxi. La tranquilidad. Nosotros vivimos en una zona de confort que nos cuesta trabajo. O compran 3 apartamentos. Mira, hoy día comprar un apartamento de 500 millones, William, te deja 2,5 millones mensuales. Si eres un buen inversionista y tienes capacidad de manejo, 500 millones te pueden producir 50 millones mensuales. Entonces, con 50 millones mensuales pagas un arriendo de 10 millones en un penthouse y te quedan 40. En cambio, hay gente que prefiere coger los 500 por seguridad, zona de confort, compra un apartamento y recibe 2,500,000, que es el 0.5%. Eso da el 6% anual. El 6% anual es un CDT, es preferible un CDT. Y ese 6% anual, quítale el impuesto predial, que cada día está peor. Y la gente cree que los apartamentos se valorizan. Hoy se valorizan los mismos. Y el deterioro del inmueble también. No, y la pelea con la agencia que te pague y el man se puede. Es decir, hoy día lo que deben enseñar las universidades es que la gente aprende a invertir su dinero. Yo conocí a un amigo en Bogotá que vivía en un apartamento allá en Chicó. Tú sabes que es la parte bacana de Bogotá. Y un día, te estoy hablando de hace unos años, y yo llego al apartamento, el tipo me impresionó. Y era, ya no. Bueno, no, pero Chicó,
Chico Norte, ahora hay otros sectores tiene tantos sectores, bueno, un sector alto. Bueno, okay, vamos a hablar de un sector allá. Entonces, me llevó a un apartamento de unos 250 metros cuadrados en esa zona y me dijo, yo pago aquí de arriendo 10 millones. Ahí es donde entra la mentalidad de nosotros los pobres. No, oye, pero para pagar 10 millones yo lo compro. Mira, fíjate tú lo que... Y entonces el man me quedó mirando con lástima, así como quien dijera, pero este tipo está, no tiene ni idea de lo que tiene en la cabeza. Es que también pasa... Entonces, ¿sabes qué me dijo el tipo? Perdóneme, doctor Barreto. El tipo me dijo, mira, este apartamento vale 5 mil millones. A ver. Yo a 5 mil millones le saco 300 mensuales y pago 10 de arriendo. Me quedan 290. Eddie, lo que pasa es que hay una lágrima. El crecimiento social, moral, mental, va de parte del crecimiento orgánico. Tú a los 30 años puedes apostar a una cantidad de cosas porque las coronarias todavía aguantan la presión, el estrés. Una encarcelada por no pagar todavía la aguanta porque sale a los 40. Pero a los 50 y pico de años ya el corazón maneja otro estrés, otro sistema. Entonces, hay edades. Yo sí a mis hijos les recomiendo. Además, tú a los 25, 35 años te atreves a todo. Yo me subía y me bajaba de una montaña rusa 10 veces en el mismo parque. Hoy de vaina estuve en una edad de los carros estos de carrera italianos. ¿Cómo se llama? Voy a... Lamborghini, no, dime la que los rosados. Ferrari. Tiene un parque temático del carajo. Demoras un día paseándolo. Joder, había una montaña rusa, loco, que ya no me atreví. Ya. Primera vez en mi vida que no me atrevo a una montaña rusa. Eso tiene que ver con un desgaste de neurotransmisores en mi organismo y algunas vainas. Todos estos mensajes que nosotros estamos hablando, diciéndole hoy a los 50 y pico de años, 60, a un pelado de 30. Vale la pena que yo lo escuche. Apuesten, corten la rama del árbol de esa de que no te permite volar. Sobre eso hay un escrito larguito donde había un ave que no sabía volar y no volaba porque le cortaron un día el árbol, pan y voló, se dio cuenta que sí tenía alas. Entonces, a esa edad es interesante. Es más, yo como catedrático, este año voy dispuesto a enseñar a preguntar, que el alumno me pregunte. O sea, que ellos aprendan a través de la pregunta y no a través de mi respuesta. Y eso es un proceso, porque nosotros de nuestra formación es pura información. A nosotros no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a analizar. Lo que pasa es una cosa también, doctor Barreto. Cada una de las cosas, de las decisiones del ser humano también tienen que ver con el aspecto cronológico. O sea, mire, con relación a lo que estaba diciendo Eddie, eso es verdad respecto a una circunstancia. Mire, yo conozco mucha gente, por ejemplo, que no tiene el talante de la independencia. Para hacer lo que dice Eddie, que es lo que habla en el libro Padre Rico, Padre Pobre, exactamente que lo importante es la inversión y no estancar los activos. Efectivamente es así, pero para eso hay que tener un talante empresarial, hay que tener un talante creativo. Mira, yo conozco muchos amigos que en el momento en que están vinculados a una empresa importante, llámese Monómero, Terminal, una vaina de esta aquí, Aluminio Reino, de estas compañías de antes, o sea, tú les veías su vida organizada por el salario del 15 y el 30. O sea, ¿por qué destinaban lo del 15 para una actividad y lo del 30 para otra? Un día cualquiera, y los veías tú tranquilos con su carro, con su vaina bien bacano, su actividad organizada, su vida organizada y tranquila, sin estrés. Un día le entregan el dinero que corresponde a su liquidación, a su vaina, le dan su plata y el hombre no sabe qué hacer por eso porque toda la vida fue empleado, 20, 30 años siendo empleado. Entonces, en el momento que le entregan el dinero y tiene él que producir su propio sustento, lo que se le ocurre es lo que tú dijiste ahorita, me voy a comprar 5 taxis. O me voy a comprar, voy a prestar plata el 10%, cosas como esas. Bueno, esas personas que no tienen el talante, la iniciativa esta empresarial que algunos tenemos, mira, a los 5 o 6 meses ni taxi, ni plata, ni nada, absolutamente. Entonces, no solamente basta con tener claro el concepto ese de la inversión y analizar, bueno, la circunstancia esa de cuánto inviertes y cuánto detienes. Hay que tener un talante particular, mi querido. Pero mira, también ese tema de empresario también tiene que tener un talante especial, ser caradura. A esa gente que tú le prestas un billete como amigo y después le importa tres carajos, o el man que te tumba en un negocio, esos son talantes. Yo ese talante no lo tengo. Yo tengo una llave que algún día hice un préstamo grande y yo lo veía todos los días y me saludaba. Y me llamaba hasta por el segundo nombre, Ricardo de Jesús, ¿cómo te va? Y yo decía, puta loco, joda loco, en cambio yo, mira, el 30 de diciembre tengo como rutina pagar todo lo que debo, o sea, arrancar el año sin deuda, así me levante con hambre, pero son formas de cero, como dices tú,
talante. Hay empresarios que tienen un perfil tumbador, marica, y eso más de bacano. No, de acuerdo, pero doctor Barreto, yo me estoy refiriendo a gente honesta, ¿no? Entre otras cosas. Ya eso es una circunstancia ya particular de cada de los seres humanos. Lo que pasa es que... Me consta la cantidad de veces que lo han tumbado, doctor Barreto. Te voy a poner, Barreto, un tipo llegó donde, oye, posiblemente lo tumben otra vez. Bueno, un tipo llegó... Me tumbaron hace 3 días. Ayer fue que me enteré. Averigué con Hernán y me dijeron que es el peor pagador de Colombia. Yo no, pero se atendió. Oye, mira, es como tú, como yo, no, qué bueno este tema. Este es un tema que no, a mí personalmente me encanta porque las cosas son como tú las percibes. ¿Cuál es el tumbador? Ah, bueno, además de eso. Además de eso. Óyeme, a veces es bueno tener una fama así de maloso, ¿viste? Porque una fama de bueno te brincan. Ten cuidado con este cabezón que tiene una lengua larga. A ver, decía, en Barranquilla que tiene una lengua larga o dos ametralladoras. Y para que te respeten, porque aquí no te vacilan. No, lo que te quiero decir es la percepción que tú tengas de tu vida como negocio, ¿me entiendes? Una cosa es un negocio, William, que tú lo sabes, y otra cosa es una empresa. Es decir, ya tener digamos, la imagen. Hay un tipo que tiene 10 taxis y él piensa que es taxista. Yo le digo, no, tú eres transportador. Y cómo tú miras las cosas de acuerdo al nivel que tú le quieras dar. Pero hoy día a la política, a las universidades, parece que les interesara tener empleados. O sea, que definitivamente no nos quieren quitar de la cabeza de la mentalidad del empleado, ¿me entiendes? De la tranquilidad. Alineado, lo quieren tener alineado. No, les conviene, al grupo, a la gente líder le conviene tener gente que piense poco, que sea mecánica, o sea, que no tenga sueños, que no esté pensando. A veces tú estás sentado, yo recuerdo un par de pelados que estaban sentados ahí al lado de la CU, que estudiaban educación física. Entonces estaban sentados los dos pelados y pasó un man en un BMW. Y le dice uno al otro, y que no lo mires tanto, que lo que estamos estudiando no va para eso. Pero fíjate tú, el man, ¿para qué estudió educación física? Para ser profesor. Entonces el sueldo del profesor no le alcanza para un BM. El man queda ahí, no pasa nada. Bueno, a lo mejor es feliz. Pero Eddie, es la forma de pensar. Fíjate, ayer yo dije aquí una frase, o un planteo, una teoría mía, que me parece, desde mi punto de vista, coherente para un político. Dije, yo creo que a Alex no le interesa ser presidente. Esa foto de Ale abrazado a los 2 millones de firmas, le está diciendo a los posibles candidatos que tengan opción realmente presidencial, hey, loco, aquí estoy yo, soy 2 millones de firmas, puedes venir a buscarme que me puedes pagar, digo yo, como político, con ministerio. Y ponía el ejemplo para el grupo de político de Ale, empresarial, saber, por decirte algo, que el arroz el próximo año va a escasear, ellos comienzan a prepararse a sembrar arroz. Porque esa información te da el Ministerio de Desarrollo, un Ministerio de Salud. ¿Verdad? Y aún más me dijo que es que yo le estoy cortando las aspiraciones, que yo no creo que Alex pueda ser presidente. Y eso lo demostrará. Pero yo creo que realmente la mejor, para mí, la expectativa de él en este momento es mostrar el caudal político o el botín político que él tiene electoral, bueno, más que realmente Alex proyectarse como presidente. Yo tengo un análisis muy... A mí lo de Alex me ha sorprendido. En un 50%. De todos modos, ellos tienen una maquinaria política bien aceitada, ¿me entiendes? O sea, la maquinaria electoral, ni siquiera política, electoral de la familia Char es una maquinaria bien estructurada, que no tiene un año, eso tiene 30 años. Y son unos hombres que han manejado esa monarquía bien manejada. Así como yo, no me gusta mucho Petro, pero le admiro su coherencia durante toda su vida, así tengo que decirlo, a mí no me gusta el manejo que tienen, pero me sorprende lo que está ocurriendo. En ese grupo de la experiencia donde está Alex Char, que por cierto le acaban de negar a Peñalosa las firmas, o sea que si la cosa está así, Peñalosa no puede participar en la consulta de ese grupo, que tú sabes que ahí está Peñalosa, Fico Gutiérrez, está Echeverry, que fue presidente de Ecopetrol y que fue ministro, está Barguil, creo que también está ahí, ¿verdad? En el de la experiencia. Sí, Barguil, el del conservador. Me falta uno. Yo no sé si el viejo de Bucaramanga está metido en ese grupo. No, él está por aparte. Porque yo vi un debate. No está el candidato nuestro, William, el profesor de Medellín. ¿Cómo se llama? No, Sergio está en otro lado. No, Sergio está en el de la... Sergio sí está por allá. Es que ahora ya hay un poco de grupo, ya uno no sabe. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Como van las vainas, miércoles, a mí no me sorprende con la maquinaria electoral a todo vapor, mi hermano. Que ya le diga, loco, si yo cuento 2 millones, tengo más que los demás. No, a toda máquina, que esa consulta, que entre comillas los más opcionados eran Peñalosa, Fico y Alex Char, y ya Peñalosa fuera del circuito, de la carrera. Miércoles, una pelea importante de votos. Ojo, estoy hablando del tema electoral, no de propuesta, porque Alex no ha propuesto nada. Alex se volvió tiktokero. Ya me entiendes, Alex es un tiktokero más.
Claro. Y entonces, y Fico sí es un hombre de propuesta. El tipo tú le escuchas de que está hablando y tiene una, un discurso ya, digamos, organizado. Ale ahora es tiktoker. Entonces, presidente, bueno, de pronto servirá un presidente tiktoker. Y entonces, no te sorprenda que esa consulta la pueda ganar Alex. ¿Eh? O sea, yo te lo juro que no me sorprendería. Y que Alex vaya hasta a la primera vuelta. Pero, Eddie, no es ni siquiera una sorpresa. Es el más opcionado para ganar la es el más opcionado para ganar esa consulta. No, pero, sí, te voy a decir por qué además. Un man que arranca con 2 millones de firmas en 15 días, oye, ya de ahí. Bueno, vamos ahí, a ver, no. Además, es un handicap súper favorable. Ninguno de los otros, ninguno de los otros sería capaz de lograr eso. Ninguno. No, tiene la Procuraduría, tiene la Contraloría, maneja la Fiscalía, son llaves de Duque. Llaves de Uribe. ¿Entiendes? Los DAE se sentaron con Petro. Es decir, aquí hay una vaina, porque uno de los más opcionados de todos los que había sonado era Fico Gutiérrez. O sea, el que hay que acabar ahora es a Fico desde este lado. Oye, y estoy seguro que esos abrazos y esos restaurantes y esos besos aquí en Barranquilla, perdóname, eso es pura foto. Tú sabes muy bien lo que yo creo de la foto. No, la pelea es obvio, eso, pero yo no sé. Cuando yo estoy tan convencido de que a Ale le interesa ser presidente. O sea, no, yo me imagino creo. La conversación de Alex Char con sus súbditos y su grupo de lamebotas que maneja ahí. Yo estoy tocando el tema de monarquía también, me estoy refiriendo a diciendo, que he visto diciendo, una monarquía. A estos manes hay que darles con el tubo. Mira, yo no confío en esa reunión de la risa y decía, hijo de pucha, ¿dónde estará la puñalada ahí? Porque a alguien se la van a dar. Entonces, lo que dice, yo creo que Alex va a ganar la consulta por encima de Fico Gutiérrez, que era el que más sonaba. Y Alex ganando esa consulta por la maquinaria electoral. Ahora, yo estuve en Río Negro en estos días, párate bola, y averigüé por Alex Char, a ver si la gente... ¿Cómo manejan la opinión? Le pregunté a 4 o 5 y los manes tienen una imagen de Alex Char interesante. No te digo, que a mí me sorprende. Porque no todo es malo, Alex. A mí Alex, como candidato, te voy a decir algo. Hace 22 años, mi papá Abel González Chávez dijo en el programa de él, ojalá pudiéramos buscar eso de hace 22 años, que Alex Char tenía perfil presidencial. En esa época amanecíamos mamando ron, perdónenme la expresión, ahí en Rico Melado. Entonces yo le escribí a mi papá diciéndole, tienes huevos, o sea, ¿cómo se te ocurre decir esa vaina? Y han pasado 22 años, un poquito más, o sea, y hoy Alex es, ¿cómo se llama? Precandidato presidencial. Pero, permíteme, y meto ahí una cucharadita. Lo que pasa es que el otro día yo lo discutía con Javier, y Javier con razón me dijo algo, cuando yo hablaba de un perfil de estadista. Entonces, el más me dijo, ya, Ricardo, pero ya, bájate de esa nube que hoy en Colombia, para ser presidente, no necesita ser un gran estadista. Entonces, dentro de ese perfil, Alex clasifica, porque yo ni siquiera sé la forma de pensar de hablar de Alex. Pero mira lo que está diciendo. Ahí va, ese combo va y puede llegar. Alex no tiene discurso. Alex no es un man que se va a enfrentar. ¿Candidato en mudo? Candidato mudo. Alex tiene lo que va a mostrar de aquí, que han hecho los DAE durante los últimos 12 años. En compañía de. ¿No te llamó la atención lo que pasó hace 2 semanas con los DAE? Oye, pero por favor, ¿no? Y lo que pasó con el señor Lorduy. Mírate, porque yo vivo a veces molesto, no con ellos solamente, sino con que piensen que uno es pendejo. El señor Lorduy es el que va a presentar la propuesta de la reforma, de la que estamos hablando en estos días, la reforma. Y dentro de eso metieron un mico que dice que había que joder a la gente que en un momento dado criticara o... La ley mordaza. O calumniara o tal cosa. Mira, si hay una gente que le choca que le mamen gallo, por ejemplo, a Fuachar le choca que lo imiten. ¿Tú has escuchado en algún programa de radio en el país que imiten a Fuachar? Él paga para que no lo imiten. Aquí Rodolfo tuvo una circunstancia. Rodolfo Herrera lo imitó una vez y el man lo llamó y lo insultó. Alex Char es de los que manda a pintar. Tú pones, Alex Char, vale huevo. ¿Tú sabes cómo es la gente aquí de perrateadora? Entonces, mira, el man tiene una cuadrilla vigilando todas las paredes de la ciudad porque no soporta ver una pared que diga Alex, vale huevo. No la soporta. Entonces, ellos les duele cuando el perrateo ese bogotano, yo nunca escucho que le maman gallo a los Char, en la, por ejemplo, ni en la Luciérnaga, ni en Voz Populi. ¿Tú has escuchado una mamadera de gallo a Alex? De pronto, por ahí entra un man, hablando como pájaro, como habla él. Es decir, estos tienen un poder que quisieron meterlo ahí con el señor Lorduy, que tiene una cara de buena gente, pero es perverso. Entonces, ¿qué pasa? Después sale el señor Lorduy a decir, ahora el juez, primero lo metió,
porque él sabía que eso estaba ahí. Nadie que mete una ley no sabe que eso está ahí, por Dios, no seamos tan pendejos. Y ahora sale Jennifer Arias a felicitar porque el hombre ahora es el héroe, que fue quien sacó de ahí el mico. Joda, no nos hagan, o sea, esa es la parte que a mí me duele, ¿me entiendes? Yo no sé si la gente se le olvidó pensar, se le olvidó analizar, William, que nos quieren meter unos monos tan fáciles y que todo el mundo crea una vaina de eso. Pero el señor Lorduy, representante de la Cámara. Pero fíjate una cosa, Eddie, o sea, que por cierto, estuvo en un asesinato hace años. No, por eso, a eso me refería. Esa salida de Lorduy, promulgando la llamada ley esa, que la verdad es muy desafortunada. ¿Quién la metió? Él fue el que la metió. Lo que le trajo fueron cosas negativas a él, porque le sacaron a reducir un proceso que tuvo él hace 22 años, creo, aproximadamente, más 40 años, creo, hace, que tuvo un proceso efectivamente que salió ileso de eso, en la que hay efectivamente ahí un asesinato de por medio. Y hoy revivieron todos los periodistas que se sintieron aludidos en el tema, revivieron ese tema y o sea, volvió a la palestra en una circunstancia que lo deja realmente mal parado al escarnio. Entonces, yo creo que esa decisión de escogerlo a él, si es premeditada, como tú lo informas, la verdad, me pareció que fue una salida en falso y una salida negativa para su imagen y para los prestigios. Oiga, don William, discúlpeme, incorporo a don Johnny Fallá, que lo tenemos hoy por acá y es un tipo que le gusta estos temas. Ayer estuvimos hablando con el tema del salario mínimo y algunas vainas. Y ayer, Eddie, lo pongo un poquito al tanto, ayer yo decía esto que estaba hablando de la... Pero es que no me quiero quedar hoy de nuevo con el tema candidatura, Ale, ya la próxima semana y más adelante lo hablaremos. Yo sigo pensando que su precandidatura tiene esa intención, probablemente por los motivos anotados que tú dices, puede llegar a ser él el elegido, porque no es fácil, o sea, primero, la maquinaria aceitada que tienen, producto de buenas o malas gestiones, vaya, o sea, cada quien determinará, que él sea quien lo elijan en esta... ¿Cómo se llama? En esta contienda electoral. Una consulta. ¿Qué opina usted, don Johnny? Que yo seguía insistiendo en que el interés de Alex no ser presidente, sino llegar a una ascendencia grande sobre el próximo presidente. Buenas tardes, doctor Barreto y William, Eddie, y a todos los oyentes. Gusto Johnny. De saludarlos. Yo estoy de acuerdo contigo, Edgardo. Yo creo que él lo que está haciendo es de alguna manera pescar en río revuelto para ganarse un protagonismo nacional en algún momento, como William lo mencionó ayer, porque seguramente él sabe que todavía el perfil de estadista que se requiere para ser presidente de la República no lo alcanza. Entonces a mí me gusta esa idea tuya, me parece que sí, que es un botín de 2 millones de firmas que pudiera ser equivalente al mismo número de votos o algo parecido y muy atractivo para cualquiera. Y sería hasta inteligente de Ale, posteriormente, Ale, un tipo relativamente joven, a ir a una espiral a una presidencia con más consolidado intelectual, con mayor información y una cantidad de... Me gustó la palabra que utilizó el doctor Fallá. ¿Cuál? Un botín. No, un botín político. Sí, pero Edgardo, pero fíjate, mira esa circunstancia. Yo creo que en Colombia está ocurriendo un punto de inflexión respecto a la manera... Botín. Escuchen, una pregunta, William. Cuando los manes del oeste atracaban los bancos, decían, ¿se llevaron el qué? Sí, el botín. El botín, pero yo ayer hablé del botín electoral. Sí, yo escuché al doctor Fallá decir botín, yo no sé. El botín, no es el botín. Me quieto al doctor Fallá, que vino un plan de paya que ayer también. Tiene una contienda con Saleve, con Alex Saleve, el creador o guionista del Bacán. Para la próxima semana, que ayer tuvieron un rifirrape, entonces Saleve me dijo, déjame y me preparo, y el próximo martes voy contra ese árabe, me dijo. Así, Saleve también es un apellido árabe, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay una circunstancia respecto a lo que tiene que ver con el botín del que se habla en razón de lo que pueda conseguir Alex por los dos votos que consiguió en la consulta. Y es que yo creo que hay un punto de inflexión en estas elecciones en la que creo yo que por primera vez está mucho más cerca de acabarse el continuismo político que ha venido cabalgando en Colombia de hace 30, 40, 50 años. Hoy hay unos sectores que efectivamente están como haciendo bastante fuerza para que ese continuismo desaparezca. Y Alex, en el grupo donde está, representa exactamente el continuismo, representa exactamente eso. Entonces, desde ese punto de vista, si gana el otro sector,
el otro sector, el sector contrario, ya sea el sector donde está Petro o el sector donde está Fajardo, que efectivamente se han declarado enemigos del continuismo, esos 2 millones de votos, más allá de lo que pueda conseguir Ale, de lo que pueda mostrar, no le va a representar una contraprestación. Es lo que pienso. Ahora, si el ganador de las elecciones es una persona que obedece al continuismo político de los últimos 30, 40 años, por supuesto que sí. Por supuesto que Alex cobrará rédito de esa circunstancia, pero en el evento contrario quedaría en el aire, en mi opinión. Oiga, don William, yo creo que Alex quiere ser presidente. A mí la idea de que el man se está contando, yo creo que él quiere ser presidente y creo que en su corazón siente que puede ser presidente. Bueno, usted discúlpeme que le toque. Es la mía, ¿no? El tema del seductor Alex, pero es un tema Barranquilla que es sacudida también por la monarquía y en este caso viene del rey, porque yo, bueno, ustedes saben, estuve hace poco allá en los países estos de árabes y allá están las monarquías todavía. Y yo tuve esa sensación. El jeque le brinda a su pueblo, él hace los negocios y gana. Y vive como jeque, y el pueblo lo aplaude, pero él le brinda a su pueblo salud, bienestar, calidad de vida. Al precio de algunos que hay un tema que tengo guardado, que es la explotación del hombre por el hombre, si se puede decir así, la explotación de personas ahora mismo en la construcción de los estadios en Qatar, pero eso es para la otra semana, que ya nos hablaremos un poco de fútbol. Todo caso, quiero hacerle un paréntesis, yo leo la gente que escribe. Yo no sé, yo no odio a nadie, yo no hablo con odio. Aquí los que nos atrevemos a no estar de acuerdo. Carmelo Toguada te dice que hablas con odio. O sea, aquí los que nos atrevemos, los que no estamos en la lista de las cooperativas estas que le dan 500,000 barras, entonces odiamos a la gente. No, simplemente tenemos una opinión. Yo no digo que Barranquilla no haya cambiado, simplemente digo que vamos a ver qué pasa en 30 o 40 años, ¿me entiendes? Porque yo creo que trabajamos mucho en la forma. Es la mía, pero no odio a nadie. ¿Qué puedo odiar yo a Ale? Yo conozco a Carmelo y no sé, me extraña, pero eso es muy frecuente cuando tú estás en una línea diferente al otro, llevar a los extremos. Yo creo que tenemos que comenzar a manejar la cultura ciudadana, la pasión, una cantidad de vainas, simplemente escuchar al otro. Pero yo a veces hablo de alguien de quien no me considero que... lo que menos, es mejor dicho, yo hasta ahora no he conseguido nadie que merezca mi odio, no lo digo marco de modestia, sino porque creo que ese sentimiento dentro de mí, no joda, me haría mucho daño. El odio es un cáncer al portador. Todos estos cánceres, que es una patología, son producto de esa vaina. Yo no creo que yo odie. Siguiendo las indicaciones del don Osvaldo Enrique Mackenzie Peña, conocido más como el Nene Mackenzie, aquella persona que nos regaló una tarde gloriosa, quiere que nos refiramos al caso Junior. Él podría hablar, yo lo puedo invitar y mando un link a que nos dé su opinión en relación al manejo que le dio el monarca Fuad. Y vuelvo, les digo esto, yo había invitado a través de una persona amiga de él, al profesor Reyes, al programa. El profesor Reyes había aceptado muy cordialmente, dijo espérenme el viernes con mucho gusto porque mañana tengo que reunirme con el club. Tengo entendido que con esta persona que habló, le habló con mucha emoción de su proyecto en el Junior, proyecto que había conversado muchas veces con Fuad, se sentaban, hey, ¿a quién traemos, a quién no traemos? El primer sorprendido tuvo que ser Arturo Reyes ante la decisión dictatorial, si se puede decir, porque ahí no hay un consenso de una directiva. Tenlo por seguro que si Toño le dijo que no, que lo dejara, no, joda. Y si llegó Arturo, mierda, loco, te paré bola y mira dónde me dejó el equipo. Yo estoy seguro que más o menos dentro de una manera coloquial era loco, yo voy a jugármela. Y te digo algo, yo siendo Juan a los 86 años, con el poder que tiene y como se vuelve uno con el tiempo un poquito terco, yo también haría lo que me dé la gana. Y él fue claro, hace como 5 años en una entrevista, dijo, mierda loco, váyanse para los estaleros, el Junior es mío, yo hago con el Junior lo que quiero. Por más feo que suene, él es dueño de nuestra emoción, pero evidentemente yo no le puedo decir a Juan. Pero tú responsabilizas al doctor Fuad de eso, no los pendejos. Yo creo que Fuad es el que tomó la decisión. Nosotros, que seguimos todavía creyendo en eso. Porque claro. Es que todavía seguimos. No, sobre todo cuando dice Gardo que él es dueño de nuestras emociones. No, perdón, aclaro. Primero que todo, no estoy cuestionando, no quiero cuestionar si es justo o injusto el despido. Yo hablo de la forma. Y segundo, cuando hablo que es dueño de nuestras emociones, el Junior, y ayer yo hice una exposición de lo que significa el Junior, que está ayer estando eliminado, a mí me hizo ir a ver el partido y sentarme, hablé de la emoción. Esa emoción no la genera el Junior. Entonces, de alguna manera, esa emoción está en manos de los directivos, de los dueños del equipo. Y yo soy un convencido, por alguna información, que la decisión fue totalmente de Fuad. Es más, hace 2 meses, a mí no me gusta salir a cobrar nada, pero sí quiero que la gente sepa que cuando digo algo es porque tengo
la info. Un momento difícil del Junior, ya prácticamente iban a hablar con Pinto y arreglarlo. Pero hubo 3-4 partidos medianamente buenos del Junior, que levantó cabeza y fue cuando nos generó expectativa y entró al octagonal, que los calmó un poquito. Pero todo el tiempo Arturo no fue traído por Ale, por el papá. Creo que quien trae Arturo viene de la mano de Arturo Char. Entonces, esto, y yo lo sé, Toño muchas veces se aleja del equipo por diferencias con su papá. Arturo, ¿alguna vez te acuerdas cuando nombró a Giovanni Hernández y después el papá públicamente dijo que no? Ellos manejan esa vaina así y eso es de ellos, porque ahí no hay junta directiva y no hay mira, nada, eso es de ellos. Te voy a decir algo más y te lo digo con la certeza que te lo tengo que decir. Arturo Char es un pelado inteligente, cantante, él es un bohemio, ¿me entiendes? Él no es político. Él está ahí porque fue a los Cocoteles. Él dice, tienes que estar ahí. Arturo Char vivía en Miami, sabroso, con sus hijos. Arturo Char es un man de familia, de música. El man es un man que está, pero le ha tocado asumir el tema político casi que obligado. Se lo puede preguntar. Está obligado ahí. Él no quiere ser eso. Él quiere ser cantante. A él le encanta el fútbol de las divisiones inferiores. El man no está en esa película. Y lo mismo Toño. Toño es un man de un ceño fruncido 24 horas. Toño es un man gris. Y cuando Toño tiene al equipo, el equipo es un equipo gris. Es decir, ahí, mientras que nosotros sigamos pensando y nos sigan manejando, yo sí creo que no, algunos se dejan manejar las emociones. Yo no creo que... A mí Junior no me maneja las emociones. Me maneja las emociones Teo en el Cali. Joder, un pelado de eso, verlo jugar en Cali como está jugando, eso sí me emociona. Pero a mí Junior, para mí Junior fue un montaje hecho político hace 60 y pico de años y que para mí ha sido un fracaso porque en 70 años ha sido campeón 8 veces. Y los equipos grandes en 70 años han sido campeón 20 y 30 veces. Entonces, para mí el Junior, en la historia del Junior, para mí ha sido un fracaso. Lo bonito que recuerdo del Junior, la época del 93, de pronto por ahí Giovanni Hernández, que fueron cosas realmente, pero el Junior para mí es un equipo, como dijo Valenciano una vez, es un equipo más. Para mí el Junior no es el gran equipo de los grandes de aquí. Bueno, pero ese tú eres la excepción, entre comillas, y habrán como tú, Valenciano, pero la gran mayoría de los barranquilleros, William ahora, lo que no venga a decir que no, aquí hizo una oda invitando a la gente a apoyar al equipo Junior. Entonces que no me diga William que su emoción no está ahí en manos de quienes claro, dirigen el equipo. O sea, y eso no lo digo de manera peyorativa. Loco, cuando yo veo una película de cine y lloro, eche, mi emoción está en manos de los actores en ese momento. O sea, no lo estoy diciendo que no pueda ser así. Lo que pasa es que yo creo que ningún ser humano está exento de ser emocional. Ahora, el control de las emociones es lo que yo creo que corresponde individualmente a cada ser humano. Porque a mí de pronto sí puedo sufrir en un momento del partido de Junior a los 90 minutos, pero cuando salgo del estadio a mí esa frustración se me va para el carajo inmediatamente y yo estoy en otra película. Yo no quedo pendiente. Claro, quedo Willa, viendo, por su momento, quiero estar en esa película como los manes que estaban el día ese reputeando a Harlan ese día con un odio horrible o con los que dicen que mejor que no le metieron 5 esa porquería. O sea, yo estoy en otro plan, doctor. Sí, pero ustedes, terminado bacano. Ustedes no pueden evitar que las decisiones que se tomen con el Junior afectan a la hinchada. O sea, eso sí, claro, es inevitable. Sí, y a Eddie le creo porque Eddie nunca va al estadio. Y le creo. Pero, che, William, tú vas conmigo y soy ahí nos emocionamos con el Junior. Yo de acuerdo, doctor Barreto. No, claro, yo soy juniorista. Y le estoy diciendo y le di la razón por la cual que yo creo que más allá de que ese lo maneje Fuad como ellos quieran o la familia Char, y efectivamente tienen muy poco en cuenta lo que representa el Junior para el sentimiento del aficionado y todas esas cosas que son verdades. No podemos tampoco desmarcarnos y decir que efectivamente que el equipo no importa. Y creo yo que en un momento determinado, en una circunstancia adversa como la que tiene Junior en este momento, valdría la pena, oye, mostrarle apoyo. Perdón, quiero aclarar por dos veces y quinta vez. Yo no estoy discutiendo si la decisión fue buena o mala. Estoy exponiendo que a mí me incomoda el manejo que le dan a una persona, a un ser humano, como, y particularmente ha pasado mucho con la gente del patio, con Javier Castel, con Lucho Grau, con el mismo Mendoza, el manejo que le dan. Pero como alguien me decía, los culpables son ellos. Yo no sé si hoy Arturo Reyes va a hacer cumplir su contrato hasta el 22 y que le paguen hasta la última moneda, como si hacen los extranjeros, como si han hecho algunos, que los conozco y están en todo su derecho. Ese es el deber ser. Si tú me contrataste, a mí me pagas hasta el último peso. Pero como estamos en medio de la monarquía, marica, es muy difícil vivir en contra de ella. A menos que tú te despegues o no. Hay contratos que tienen que asumir. Pero eso no tiene nada que ver con el cumplimiento del contrato. El contrato, bueno. No, pero William, no me entendiste el mensaje. Yo no creo. La decisión. Al doctor Fayán lo digo bajito.
No, pero imagino que por lo menos conciliarán al respecto. Bueno, sí, pues, William, ya estamos suponiendo, pero me gustaría que Arturo Reyes, en este caso, le diga, ella ve, a mí me paga hasta el último peso. Claro, lógico, y es el deber. Pero seguramente es lo que van a hacer. ¿Tú crees que ellos se van a exponer? No, 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 nosotros como somos, Yo alguna vez me fui a un hospital y justamente, y yo, mierda, loco, yo no voy a pelear. Después me agarró un amigo y me dijo, ey, loco, tú eres bobo. Ey. Entonces es una cuestión que va metida dentro de nuestra ADN, el sentir a veces, como dice Eddie, desde que, hey, loco, cuando llegó la madre de mis hijos a Colombia, lo primero que le llamó la atención es porque todo era en diminutivo. Me dijo, oye, desde que me bajé, oiga, señorita, ¿quiere un cafecito? Aquí yo está, creo que esos tiempos han cambiado, Barreto, Edgardo, eso ha cambiado. O sea, yo si Arturo Reyes no lo hace, un perfecto bobo, pero si tiene el contrato, pero Johnny, discúlpame, todo es conciliable. O sea, mira, Arturo Reyes tiene contrato hasta el 2022 por X cantidad de dinero. Seguramente hay aquí un estigma, hay una circunstancia que tiene que ver, bueno, con no pelearse con el portacomida, con la lonchera, que ahí lo de la familia Echar es muy importante en esto que tiene que ver con el fútbol. Seguramente es posible que diga, hombre, yo apenas me falta un año y algo de contrato, me falta un año y un mes de contrato que cuestan 20 pesos. Dame 10 pesos o dame 12 pesos y dejamos eso así. Bueno, es lo correcto. Eso es lo que va a hacer. No, lo que hacen, bueno, es que ahí está la diferencia. Por eso no le da miedo. Igual ellos son dueños de su plata. Te lo digo, que el extranjero, no joda, el extranjero le dice, me pagas hasta el último peso. Sí, porque el extranjero se va. Ahí está la diferencia. Ah, bueno, porque si no vive bajo la monarquía de la que está hablando. Pero no solamente eso, se va de la ciudad, tu rey se va a quedar aquí. No, hay una vaina que sí, que lo que te decía al principio, que parece que fue un problema de ADN o cultural o no sé qué. A nosotros nos da pena reclamar. Mira, tú vas a un restaurante. Yo he aprendido a reclamar. Tú vas a un restaurante con tu esposo y pides una carne de 3/4. Te la traen muy asada. Entonces tu esposa te dice, cómetela así, que vas a decir nada. O sea, claro, no voy a reclamar. Eso somos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Mi hermano, yo te la pedí 3/4. Si lo haces, entonces eres un grosero, te escupen la cara. Hey, la clavija, Eddie, los datos de la mirar la cuenta. Algunos porque no ven y le da pena ponerse la gafa. Ella ve, me está cobrando 2 gaseosas de más. El pollo va a decir que. El pollo va a decir que tú eres culo miserable. Pero es una cosa. A mí pero me da miedo reclamar un restaurante porque no sé quién me devuelve. Yo no reclamo, yo devuelvo. Dejo, Eddie. No es que nosotros seamos así en ese ejemplo. En ese ejemplo en particular. No hay muchos ejemplos. Te lo aclaro, porque 95% de la población no se queja. Eso no es una estadística colombiana, es una estadística mundial. Solo el 5% de la población se queja. Exactamente. Entonces, ¿sabes cuál es la razón principal de eso, Johnny? Hay una razón, el trauma, lo traumático que resulta reclamar ya, de que llega No, oh, claro. Dígale a Rubén que pinte la pared ahí que tiene la parte de atrás. Ese es el tablero del salón. Bueno, pues entonces ponga el cuadro. Oye, ya había incorporado a alguien que no le gusta la palabra reclamo. ¿Cómo le va, doctor Portuano? ¿Cómo está usted? Doctor Portano, ve al ramillete de contertulios que le tengo. Buenos días, un saludo para tan honorable panel. Un saludo aquí desde la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí son días, allá son tardes. Hombre, feliz de escucharlo, la energía positiva de nuestro querido Eddie González, la ecuanimidad, objetividad, transparencia del señor Fayá, quien hace 4 años dijo, Duque es el presidente que Colombia necesita. No se ría porque usted sabe que lo digo, señor Fayá. ¿Está dispuesto a admitirlo públicamente o prefiere reír? Públicamente lo admito.
¿Qué tienes que decir al respecto cuatro años después? ¿Fue ese el presidente país que necesitábamos en este país? Que es el país que mayor ha crecido en toda América Latina, que es el país que mejor ha manejado la pandemia en toda América Latina y gran parte de Europa, y ni contar con África, que es el país que tiene 9.7% de crecimiento, que es el país con las tasas de desempleo que han venido bajando más, que es un país que ha venido saliendo de la pobreza, que es un país que Hidroituango... Me voy para Colombia mañana. Logró. Hola, sí, marica, ¿dónde estamos yo? Oye, ¿qué hago buscando por allá? Si estoy en Suiza, oye. No. Pero entonces, ¿tú qué quieres? O sea, ustedes, lo que pasa es que ustedes son adalides de las malas noticias. Yo soy un adalid de las noticias buenas. No, pero Johnny, los cuatro o cinco primeros ítems que dijiste son positivos, pero los otros no son verdad. Respecto a la pobreza, no. Respecto a la pobreza, Volvamos al tema Junior. La pobreza y la desigualdad han ido increciendo en este país. Claro, pero en la pandemia, en el mundo entero. Y el desempleo igual. Peor. Voy a leer algunos acá, pero ya están atrasados porque los leí, los pusieron hace rato. Hablan del hijo de la gata. José Joe Ivanov habla de, se refiere a Eddie, pregunta qué trauma sufriría Eddie de chiquito. Trauma no, varios traumas, pero uno es producto de los traumas que sufre. No joda, a ver, igualito a su viejo, directo y a la yugular. Don Andrés Salcedo definió así el problema de los chales, que no saben vender emociones. Edgar Castro, no sé qué hace por ahí, Edgar Castro, de fútbol no tiene ni idea. Fabián Matas nos dice que el doctor Barreto, el contrato de los jugadores es diferente al de los técnicos. Si el técnico se va, solo cobra un mes. No sé si la ¿qué dijo el doctor Castro? ¿Por qué no dice lo que dijo el doctor Castro? Creo que es una persona que nos ha colaborado bastante en este programa, lo menos que merece es que se mencione lo que él tenga que decir. Bueno, el doctor Castro solamente ríe, desafortunadamente. El doctor Castro ríe, como gozón que es, en estos momentos ríe. Sí, ya perrateador, para el carajo. Siga, doctor. Bueno, entonces, ahí seguimos con el doctor Castro. Fallar vive en el mundo de la abejita maya. Cambian la conversación para que se quede solo. Doctor Barreto, acá en los Estados Unidos se le reclama. Y bueno, y saludos al panel desde el quebrado, esa persona que usted ayudó a, quebrar, Walito Fotalvo, que usted apoyaba económicamente y ahora está en la ruina, ¿no? ¿Qué pasó con ese señor, doctor Portuano? No le está trabajando ahora con Disney World otra vez, tiene un cipote puesto, doctor Barreto. William Lelcha. Ya no trabaja para Universal Studios, está con Disney World. Disneyland. Doctor Portuano, ya como preguntarle a cada uno, dos cosas. No le voy a preguntar si le parece en relación a la decisión, que mucha gente considera que fue la mejor, que ojalá y venga un técnico de más, ¿cómo se llama? De más nivel y tal, toda esa vaina, perfecto. De más envergadura. Envergadura, bueno. Sí, porque empieza perdón, con... Perdón, usted ahora le preguntaré, usted está caído, entonces tiene que esperar el orden. Cuando llegue el mensaje suyo, usted habla de primero. Entonces, doctor Portuano, la pregunta es, ¿qué opina usted de la manera como fue despedido Reyes, que en 24 horas antes se sentía seguro en su cargo? No solo 24 horas seguro, se sentó en el partido siendo técnico y es el primer técnico en Colombia y no sé en cuántas partes del mundo que fue removido de su puesto en el ejercicio del mismo durante un partido. Al minuto 75 él fue despedido de Junior y se acercaron y le dijeron, hazme un favor y te sientas, el profesor que va a dirigir el partido. Lo echaron como un perro, lo echaron como un perro, como solo los char saben tratar a la gente como perros. Pero al barranquillero, a los costeños les encanta que los traten como perros y me perdonan estoy dando una opinión y me pertenece y la defiendo. No generalice. Yo sí pienso y el que salta a defender que se fije lo que va a decir. Tratan como perros y disfrutan ser tratados como perros, como un perro fue tratado este técnico. Ese señor se sentaba convencido que lo iban a renovar, incluso dio declaraciones diciendo que tenía el apoyo del señor Fachar. Creyendo luchar, se las dejo ahí, síguele creyendo luchar, pero eso sí no me llega nada, antes Johnny. De todo, bien votado está y ese man para Junior no era, eso sí, cambiando ya sí, pero cambiamos la palabra perro, o sea, porque el doctor Portuano tiene una manera de expresarse, entiendo que a veces somos culpables de nuestro mismo destino, pero yo lo que sugiero, o lo que creo es que Arturo Reyes viene de la mano de Arturo Char, o sea, como llegas, te vas. O sea, él en un momento dado no llegó como el gran técnico con una gran expectativa, sino llegó de la mano de Arturo. Lo que sí me llama la atención, y estoy seguro que le dice, bueno, William, un abrazo, lo que dice el doctor Portuano,
es que me llamó esa situación particular que no nos van a permitir demostrar cuando este muchacho se sienta en la banca, pero estoy seguro que no tuvo nada que ver con eso, con base en las conversaciones de alguna persona con Arturo Reyes. Arturo Reyes aún ayer se sentía director técnico del Junior y él estaba esperando una cita para seguir haciendo los planes. Ahí es lo único que puedo decir. Yo no creo que ya sería demasiado triste, ¿no? Oye, pero es que esto, mira, te voy a contar una historia que pasó con un señor que se llama Luis Altamiranda Sandoval, el Music Man. Duró 25 años trabajando en Olímpica. Y un día llegó y le entregaron la carta de despido en la recepción. Y no lo dejaron ni siquiera subir a buscar su maletín. ¿Qué podemos esperar? Es que eso es lo más normal. Mira, lo anormal fuera que le hicieran una buena despedida. Esto que ocurrió con Reyes, estamos viendo hace... Es la manera de tratar a los empleados y a la gente. Es tradición. Entonces, mira, eso es una cosa de ellos, ese es su estilo. Y los que trabajan con ellos saben que en cualquier momento le meten una patada y lo mandan para la calle. Eso es una vaina que lo hacen y eso ya es normal. Por eso a uno le cuesta trabajo exponerse. A mí me dolería, por eso he estado alejado. O sea, a mí me dolería como ser humano que me trataran así. Por eso prefiero el guineo con huevo en la mañana y no comerme un manjar y tener que lamerle las botas a esos manes. Es mi estilo. Y eso no es cuestión de odio. Es cuestión de dignidad. Hay gente que no tiene eso. Hay gente que prefiere que lo cojan, lo cacheten, lo pongan a hacer fila en el banco, lo pisoteen, lo pongan a limpiar carro. Pero tiene su billete y anda en un BM. Es un estilo, yo lo odio. Pero el mío no. Yo prefiero andar a pie, debiendo de pronto aquí en el banco tarjetas de crédito, viviendo de mi mujer, como dicen algunos. No, ojalá todos pudieran vivir de la mujer del carajo. Y haciendo entonces bono, pero no está lamiéndole las botas a estos manes que lo llamen uno a las 3 de la mañana para ir a emborracharse a la estación. Yo no quise eso. Don Johnny, usted como empresario, ¿qué opina de este manejo, el despedir a una persona de esta forma? ¿Alguien está diciendo mentiras o interpretando mal el tema? Porque salir a decir que es que yo acabo de hablar con Fuachar y tengo todo el apoyo de él y voy a continuar en el fútbol, en el Junior, y al día siguiente salir despedido, o es una persona que genera toda la desconfianza del mundo, el directivo, o algo en el canal de comunicación no estuvo claro allí, que este man interpretó una cosa muy distinta. Johnny, disculpa, te interpreto algo. Lo que pasa es que, bueno, en el fútbol hay una frase amañada. Además, ayer, no sé si tú escuchaste, cuando yo dije, lo que más me preocupa del futuro de Arturo es que haya dicho que casualmente le aseguraron su continuidad. Porque algo que ha hecho carrera en el fútbol es que luchar cuando te dicen sí es no y cuando te dicen no es sí. Pero de los cánones empresariales, visto de esa manera, sí, pero, esto ocurre en el mundo del fútbol permanentemente. O sea, un técnico que pierde, normalmente el fútbol que funciona distinto a la mayoría de las organizaciones, lo botan. Entonces, alguien tuvo que haber entendido mal. Yo quisiera dar ese beneficio de la duda. Lo que ocurre es que él tampoco, por cuestiones legales, fíjese usted que uno tiene que también escuchar y leer entre palabras. Él dice, mi contrato termina el próximo año. Y él tampoco podía despedirse él mismo en la rueda de prensa. Decía, no, hasta aquí llego y hasta aquí estoy. En cuestiones legales, ustedes saben que eso es muy delicado, ¿no? Pero él renunció en público. Él dijo que se iba. Él dijo que no iba a estar más ahí. Eso se pueden agarrar de eso. Lo dijo públicamente. Él dijo, yo tengo contrato hasta el próximo año. Pero definitivamente de que él sabía. Pero te digo, te lo hablo porque sé que es así. Gente que ha conversado con él y que conversó ayer. Él hasta las 2, 3 de la tarde antes de la reunión, él consideraba que él iba a seguir siendo el entrenador del Junior. ¿Cuántas veces ha pasado de eso? Sí, marica. Hey, Comesaña estaba jugando una final en Medellín y jugaba a las 4 de la tarde y a las 3 y media no sabía si seguía siendo el técnico del Junior. Pero ese ha sido el modus operandi de ellos toda la vida. ¿Por qué nos vamos a sorprender ahora? Ahí está Teo, dándonos sopa y seco en Cali, y de aquí lo sacaron como una filtrafa. Es decir, bueno, eso no es de ahora. Eso es lo que tú acabas de decir. Eso es mío. Como uno dice, no joda, eso es mío aquí, yo hago lo que me da la gana. Él lo dijo, pero todo el mundo lo sabe. ¿Para qué nos vamos ahora a rasgar las vestiduras de algo que sabemos hace 50 años? Oiga, ya, acá le preguntan que él no cree, dice Adolfo Miranda, nunca pensé que hayan tratado así a Luis Altamiranda. La organización radial no es de May. Bueno, pues son todos el mismo combo. No, esa historia es verdad.
yo la vi, a mí no me pueden echar, es verdad, yo la vi, yo debía tener 18, 19 años, lo echaron así, así se fue. No sé qué cagada, perdónenme la expresión, haya cometido para que se mereciera ese, esa forma, pero así lo echaron, después de 25 años y después de haber sido el profesor de radio del señor Miguel Char, porque el profesor de radio de toda esa gente fue Luis Altamiranda, y después lo echaron. ¿Por qué lo echaron? Bueno, más yo sí sé, pero tampoco lo voy a decir. Yo interpreto el pensamiento como barranquero que soy, tenemos cosas en común de Arturo. Joda, loco. Bueno, ese es el fútbol. A uno lo trae y lo echa. En el fondo hay dolor. Seguramente hay dolor como ser humano. Entonces, mira, hola, loco, yo mejor me voy por la buena porque tengo una buena relación con los Char y los Char me pueden seguir apoyando. Probablemente ahora me pasen a otro cargo. Bueno, yo tengo un amigo. Yo no lo estoy criticando su actitud. Doctor Barreto, no vaya a decir el nombre, le pido el favor, porque usted a veces es así, medio imprudente. Ajá. Pero yo tengo un amigo en común que decía esta frase. Una frase casi que fulminante, decía. En Barranquilla no necesitas vivir de los Char, pero no puedes vivir en contra de ellos. Lapidaria. Una frase lapidaria, decía. No, y te cuento una cosa, se ha demostrado. Se ha demostrado que cuando tú te enfrentas... Ahora, yo no me estoy enfrentando a ellos. Yo no me creo que yo esté enfrentando a ese mundo. No, y además yo tampoco soy ahora el líder de opinión ese que les va a ellos ahora. Pero es tu opinión y vale, loco. Es que no hay que estar explicando por qué pensamos así. Es un error lo que muchos cometen. Tú no tienes que explicar tu forma de sentir. Lo que yo te quiero decir es que no somos nosotros los que de pronto no nos podemos hacer... No. Yo no puedo ser lo suficientemente cretino para pensar que yo voy a tumbar o voy a hacer mella con un comentario allá. Ese cretinismo no lo voy a manejar. Porque no voy a pensar que por una opinión mía se va a caer. Ahora, aquí han pasado muchas cosas. Aquí le dijimos a Alex Char mudo y a las 4 de la tarde estaba repartiendo papelitos. De pronto nos escuchó. Tiene un estilo. Alguien me dijo hoy. Ahora, lo que sí sé es que esos manes oyen a todo el mundo. Y si no, a mí alguien me dijo hoy. Manda los videos. A mí alguien me dijo hoy, hey, ¿para qué vas a hablar si la decisión fue buena? Dije, loco, a mí no me importa la decisión, me importa. Voy a hablar sobre la manera, la forma, no la comparto. Y lo estoy diciendo. Y ni seré ni amigo ni enemigo. Pero mierda, loco, si a mí me van a venir a... Es más, y quiere que les cuente algo, que a veces ni siquiera estoy totalmente seguro que ni siquiera son los Char los que mandan, los que suceden algunas cosas. Son la gente que los lambonea. El fanatismo, el que mierda, mira, ¿qué tal? Óyeme, ¿tú sabes cómo se llama el parásito que anda ahí encima de la ballena? ¿Cómo se llama, doctor Falla? Usted ilústreme, que es un académico. La anemona. Bueno, ese animalito, ¿tú sabes cuántos animalitos de eso hay en Barranquilla detrás del gran gigante? Pero por favor, comenzando por profesores de la Universidad del Norte, doctor Falla, no se sienta aludido. Son otros profesores, no usted. Para que no vaya a pensar que... Mira, comenzando por las instituciones. ¿Quiénes hacen los estudios de la alcaldía? Yo no sé, Eddie, ¿qué pretende? Está buscando, te está mandando ya para que tú respondas. Mira, ¿quiénes hacen...? No. ¿Quiénes hacen los estudios? Porque yo entendía que tú eras... Pero tú no fuiste adepto a los Char de manera... No, ¿adepto cuándo? De manera permanente, muchos años. Perdone. Y viviste de ellos mucho tiempo. No, ojo con lo que estaba diciendo. Porque tuvo un gran mal momento con ellos y ya cambió. No me he ganado un peso con ellos. Si usted me muestra a mí un contrato, un cheque o una transferencia de la alcaldía, de la gobernación o de la empresa esa, de ellos, yo le digo, miércoles, me quedo callado y me retiro de esta vaina. No he tenido un contrato de ellos. No sé si Abel si tuvo sus negocios con ellos. Mi bueno, ¿cuántos son otros? Una cosa y yo soy otra cosa. Bien diferente. En esa no hay delitos de sangre. No hay delitos de sangre. Estamos de acuerdo. Y ahora, yo aquí no estoy haciendo quedar mal a mi papá. Mi papá era un ente totalmente independiente a Eddie González. Que yo trabajaba con él y le respetaba unas posiciones por respeto a mi padre, otra vez. Pero ahora tengo un invitado especial, don Osvaldo Mackenzie, está aquí con nosotros. Una persona que estuvo en el Junior mucho tiempo y conoce el Junior. Hoy cumple su señora madre. Vamos a aprovechar que está el nene por acá. ¿Cómo le va, profesor Osvaldo Mackenzie? Ya usted también es director técnico, ¿no? Active el audio, profesor Mackenzie. Cliqué el audio, el micrófono que tiene abajo. Vamos a esperar a ver si ahí lo ayuda el Keto, alguno le da una mano. Yo voy a decir algo de Mackenzie antes que entre. En estos días tuve una conversación con unos amigos y me preguntaron por Pachequito, por Valenciano, por Bolaño,
por un combo de gente y hasta por Mackenzie. Y Mackenzie es el único rico de ese combo. Los demás todos están llevados. Ahí yo no tengo. Hombre, Mackenzie sabe manejar espérate, el dinero. Y espérate, que yo lo dije así y di el argumento. Fue un pelado inteligente, manejó bien su platica, no se puso a mamarrón en la 8 todos los fines de semana, ni estrellaba camioneta como hizo Valenciano. Y el man ahora vive en Medellín, bien casado, organizado. Y de todo ese combo, creo que hasta les presta plata, ¿no? Mackenzie, ellos, si esos manes sí te pagan cuando les presta. Dice por ahí. O sea, que Mackenzie, si activa el micrófono. Es que no sé qué pasa con el micrófono de él. Si lo, se lo tiene que activar el control o qué. Tiene el micrófono en el lado derecho abajo. El control no está. A ver si. Ahora sí. No, se ve. O sea, Eddie, el secreto es salir de Barranquilla, salir de Santa Marta y salir de Valledupar. El secreto es ser universal. Es que nosotros somos muy locales, ¿no? No queremos salir del siglo y la gaseosita en la esquina. Tenemos que pensar de manera global, ¿no? Tenemos que ser ciudadanos del mundo. Bueno, vamos a leer a algunos oyentes. Aquí me ponen: Arturo no le prorrogan o firman contrato porque Toño le dice a Fuad: papá, yo asumo el 22 la presidencia, pero elijo el director técnico y no quiero que sea Reyes. Entonces Arturo es el rey, le digo, bueno, adelante, proceda. Y llamó al príncipe Arturo senador, le digo, príncipe Arturo, llévese a su lacayo y pospóngamelo. Y así es, un manejo monárquico. No lo digo de tono peyorativo, sino yo vine de allá, de Arabia, estoy muy metido con el tema de la monarquía. Se le nota en la cara, yo me imagino cómo estará ese apartamento, mire. Te voy a decir una vaina. Arturo, esto lo voy a decir. Arturo, desafortunadamente, no tiene ni voz ni voto ahí. Arturo es un man puesto ahí. Arturo sale y canta tres canciones y saca 120.000 votos. Osvaldo tiene el sonido. Osvaldo activa el sonido. No sé si el control nuestro le puede activar el sonido. Bueno, no sé quién creo que está Sarita en el control hoy, o quedamos sin control. Estamos descontrolados. Como Portuano, porque Portuano hoy, al contrario de Portuano está controlado hoy. Usted fue sorprendido por algo desde la lejanía. Dos pastillas de Prazolam, que es lo que se llama. Doctor Portuano, ¿usted se sintió sorprendido o para usted esto es común? Es que mi punto es ese, ¿de qué se sorprende? Si es el modus operandi de los dueños. Pero un momentico. Una finca. ¡Ey, loco! ¡Los estoy ofendiendo! Son una bola de peones. No me incluyo porque vivo en Barranquilla. Somos los peones de los Char. Alimentan al 30% de la población. Directamente. Son indirectos. Van de Barranquilla. Hacen con Barranquilla lo que le da la gana. ¿Qué mentira estoy diciendo? Dígame qué mentira estoy diciendo. Dígale, don Rubén. Mira, yo pongo un ejemplo y ustedes a veces, de pronto todo el mundo dice que los samarios son personas que están atrasadas. Nosotros salimos ya de esos reinados. Por lo menos hay un gobierno alternativo en el Magdalena que lo han criticado, no es perfecto, pero salimos de esa gente de la cual... Rubén, discúlpame. Discúlpame, quiero aprovechar a ver si ya Osvaldo tiene buen sonido. Osvaldo, ¿me estás escuchando? Hola, doctor Barreto. Un saludo muy especial para usted y toda esa mesa elegante que está ahí. Veo que el tema está bastante interesante y chévere. Y de eso salúdeme a su mamá que cumple años hoy, ¿no? Sí, claro, está cumpliendo la vieja Blanca hoy 17 de diciembre, y llega a sus 71 años y todavía está bien paradita, gracias a Dios. Hoy hay fiesta en el campito, ¿no? Sí, hay fiesta en el campito y pues me dejó el avión y no pude llegar, pero bueno. Oye, el gorila todavía lo tiene, el picó del gorila. ¿Te acuerdas del gorila que le robaron la cabeza allá en Medellín? Sí, todavía, usted sabe que yo soy un alcahueta de los viejos míos en ese sentido, y bien, todo bacano, mucho estudio, doctor Barreto, ya estoy listo para dirigir a Junior, pero yo voy a ser esos técnicos que no me dejo mangonear de nadie. No, nada, usted no se va a dejar así, como, si a ti te echan que te cumplan el contrato, ¿no? No, es que uno se tiene que hacer respetar, primero, el objetivo lo pone el club. Y pues si ellos le dan todas las herramientas a uno, uno tiene que saber qué hacer cuando se presenten estas circunstancias, ¿no? Porque si yo no cumplí con la expectativa, yo mismo me voy. Pero siempre y cuando pues a uno le den la palabra y le salgan con eso, sí, la cosa ya es bastante difícil.
Nene, yo le voy a hacer una pregunta a Mackenzie. Un saludo para ti, un abrazo, él sabe que lo aprecio mucho y que vamos bien con el tema de la música. Él fue uno de los que me ayudó a arrancar con el tema de la música de mi hijo. Cuando ustedes negociaban los premios en el 1993, porque el tema de los premios, quizás ahora, ¿a ustedes negociaban los premios? ¿Alguna vez les cambiaron la regla de esos premios? No, no. Para nada, porque ya para eso existía en la reunión. Es como el tipo de contrato. Cuando tú te sientas a negociar un contrato, nunca llega a un acuerdo el primer día. Siempre va que ellos tienen su argumento, uno expone los de uno como jugador o como técnico. Hay técnicos que pues hacen valer y respetar su contrato, ¿no? Y pues pase lo que pase, lo hacen cumplir. En ese caso, se ve mucho por los extranjeros que de pronto no regalan nada, ¿no? Otra cosa, otra preguntita, Osvaldo. ¿Tú qué opinas de que los técnicos hoy día tengan manager? O sea, tengan un representante para que el desgaste sea menos con el dueño del equipo. ¿No te parece que es mejor que un muchacho como Reyes tenga alguien que vaya a negociar directamente con los dueños del equipo? Sí, se está viendo mucho, inclusive hasta con los mismos jugadores. En el fútbol base ya tú preguntas por un niño y pues ya tienes representante. Lo mismo está pasando en la parte técnica. Creo que aquí en Colombia lo que pasa es que nosotros no valoramos lo que tenemos. Nos valoran es por fuera, pero quizás pues dígame o déme un ejemplo de los mejores técnicos aquí en Colombia. Cuántas veces fueron a dirigir a Argentina o a Brasil. Inclusive en Brasil habían 5 técnicos colombianos dirigiendo un mundial, para que tengan presente todo el conocimiento de que el técnico colombiano, si cree en él, puede dar mayor resultado. Pero Osvaldo, discúlpame que te interrumpa, el respeto te lo tienes que dar tú como entrenador y tú fuiste claro. Lo que pasa es que aquí en Barranquilla no se sabe cuál fue la conversación que tuvo Arturo Reyes con el dueño del Junior. Él no viene con un empresario, él viene con alguien que lo ayuda a venir al Junior, que es Arturo Sechar. O sea, él no viene con un empresario, ya él viene de la mano de Arturo. Vaya a saber que, es más, con base y te digo, porque alguien que habló ayer con él me contó, hey, este man está muy ilusionado con seguir en el Junior. Y todos los días está cuadrando el futuro del equipo. O sea, que partamos de que no hubo un proyecto, y si lo hubo, no se le estaba exigiendo. Esta es una decisión puramente emocional que pasa por encima de cualquier dignidad ante un profesional del fútbol. Y depende del profesional darse su valor. En este caso, yo creo que lo mínimo que debería hacer Arturo Reyes, así no dirija más nunca un equipo barranquero, es exigir hasta el último pago de su contrato. O no está de acuerdo con está en todo su derecho, doctor Barreto, pero otra cosa es que de pronto a usted lo contraten en el equipo, sí. Lo contratan por 2 años más y pues bueno, llega por el motivo que usted está diciendo, pero de pronto el fútbol no es a gusto para los dueños. Mire lo que pasaba anteriormente con Perea. Entonces, mucha gente, a pesar de todo, él logró clasificar el equipo a los octavos de final, pero de pronto había mucho run de que no gustaba el fútbol de Reyes en Barranquilla, y usted sabe que a veces llega oído de fuá, oído de los directivos, y pues de pronto por ahí se va rompiendo la cadena. Bueno, pero lo que me llama la atención es lo abrupto de la ruptura de la cadena. O sea, si tú sabes que lo vas a echar, no te pongas a hacer planes con él. No sé, ya hay una cuestión de forma. Hay que ser más claro y directo, porque toda persona merece respeto. Y pues a mí, sinceramente, pues me sorprendió. Porque era un técnico o una persona que estaba ilusionada, y de la noche a la mañana, bueno, deja de ser el técnico del Junior de Barranquilla. ¿Cuál es la mejor manera de no desilusionarse? Mira, Osvaldo, ¿sabes cuál es la mejor manera de no desilusionarse si llegas a trabajar en es no ilusionarse nunca, porque eso es un manejo impredecible. Mira, esto que le estoy contando a Osvaldo, yo quisiera enumerar todos los técnicos que se han ido del Junior. De la forma como se han ido jugadores realmente costeño, a los extranjeros los arreglan bien. Claro, a Gamero los perrateamos. Gamero no es marica. Aquí vino Gamero. Son los agachados.
Aquí ya no había rodillado. Oye, así, por eso, así ha pasado, así ha pasado como jugador. Respetan más de pronto a los de afuera, siempre y cuando pues, hayan jugado o no hayan jugado, porque yo he visto jugadores costeños que han sido figuras y se han merecido de pronto un mejor contrato y lo han tratado mal. Claro, sí, claro. Pero, Osvaldo, nosotros mismos nos damos palo. Osvaldo, es que aquí hay una situación, Osvaldo, que tú dices que no tratan al técnico con respeto, pero yo pienso que uno, como trabajador de una institución seria, como se supone que es el Junior, una institución grande, como se supone que es el Junior, si a mí me llaman por teléfono, si a mí, a Rubén Uribe, lo llaman por teléfono, es técnico ahora mismo, y me dicen, mira, salte del campo, yo no me siento en la banca, yo cojo el teléfono y me voy. Porque es que esa juega. Bueno, pero esa es una teoría que embozó Portuano. Esa es la actitud de él. Se sienta, entonces, al sentarse en la banca, se dejó faltar el respeto. Exactamente, ya eso va en uno como persona. Estoy de acuerdo con a mí, me hacen eso y yo me salgo. Me voy a... No, es que hay que aprender a hacer negocios sin hambre. Es que mira, cuando tú tienes tu dignidad, cuando tu autoestima, sabes venderte y sabes que vales, tú haces negocios sin hambre y sin pena. Pero el hambre la supera a veces, mi querido Eddie. No, está bien. No, lo que pasa es que la gente lo sabe. ¿Y sabes qué hacen? Déjalo aguantando, deja que la nevera esté vacía y te manejan. Por eso hoy día la gente debe ser emprendedora, debe ser capaz de montar su propio negocio. Por eso tenemos que ser independientes. La independencia financiera es lo que tiene que marcar el mundo y usted tiene que leerlo y tiene que trabajar. Yo conozco gente, ayer me contaron la historia de una pelada que es abogada con 3 posgrados y en la pandemia montó una dulcería y ahora gana más plata con la dulcería que con su profesión. O sea, se reinventó. Pero aquí no queremos salir de nuestra zona de confort, Lucho. Queremos estar mono siempre, que nos llegue el chequecito. Mierda, mono, la frijita en la esquina y tal, y el vacile y tal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Si no cambiamos la mentalidad, no, mira, no, y si no la cambiamos, y el problema es que no les conviene que pensemos. A los líderes no les conviene que pensemos. 2 millones de listas de Alex no significan 2 millones de firmas. Significan 2 millones, muchas de esas familias que dependen de ellos porque ellos son unos generadores de empleo. ¿Entiendes? Entonces ahí viene la confusión. Pero le quería hacer una pregunta a Osvaldo. No estoy justificando nada. O sea, estoy tratando de entender un fenómeno. Osvaldo, ¿a ti no te da temor, ahora que estás recién egresado de tu nueva profesión como entrenador, ese mundo que te espera? Tú como jugador fuiste un jugador rebelde en el buen sentido de la palabra. Tú no te dejaste mangonear. Tú tienes fama de que tú ibas y le reclamabas al entrenador porque no te ponía. No sé si eso es lo correcto o no. ¿Cómo te ves tú trabajando en este medio colombiano? Más, como expectativa tuya sería llegar al Junior. Yo creo que tú lo primero que sentaría sería un proyecto. ¿Qué es lo que quiero? ¿O para qué me contratan? ¿No? Un objetivo. Exactamente. Primero yo pregunto qué es lo que quieren, porque a veces quieren resultados a corto plazo. O de pronto también interrumpen esa planificación que uno hace como director técnico. De todas maneras, todo va en uno hacerse respetar, doctor Barreto. Creo que uno como técnico, uno tiene que valorarse. Primero, yo admiro de pronto a Gerardo Peluso y de pronto también al profesor Julio Comesaña, porque eran de los que siempre decían, bueno, en la oficina se habla de esto y en el campo yo hablo de esto. Y es la pura verdad. Creo que era un técnico que se hacía respetar y por eso cada rato ganaba esa batalla de estar regresando al Junior de Barranquilla. De todas maneras, yo sé lo que es lo difícil para un técnico, pero uno tampoco se puede estar regalando porque le pasa eso. Entonces, a veces uno por la oportunidad, es como si usted tiene de pronto un score y pues el score suyo está por encima del mío, pero a mí me llaman y pues por la oportunidad yo acepto todo eso y ahí es cuando uno se equivoca. Bueno, me encanta escuchar a Mackenzie con esa claridad. Yo puedo ser tu representante a honores, si no te cobro. La primera sugerencia que te voy a dar como tu representante a honores es que trata de no quemarte en el Junior. Lo que estoy entendiendo, porque gente que me está escribiendo, uno tiene que tener los huevos bien puestos para decir, así, porque en este momento a mí me llama Junior y yo digo no. ¿Por qué? Claro. No, porque estoy
en práctica y después yo tendré mi momento para llegar a Junior. Pero como es una oportunidad, es un equipo grande, todos se mandan a la piscina. Entonces ahí es cuando uno se equivoca. Giovanni Hernández se quemó. Oye, Eddie, me están escribiendo aquí algunas personas cercanas al fútbol que me dicen, y no sé si, yo creo que Osvaldo lo sabe, hoy en día los contratos de los entrenadores no son como los de los jugadores de fútbol. Te contratan, es que no entiendo, si firmaste hasta el 22 es porque tienes un contrato hasta el 22. No, y que el único compromiso no, es si te hacen un contrato indefinido también. ¿Y para qué lo firma? Para no se lo cumplir. Exactamente. No, no, es que, doctor Barreto, no, mira, el indefinido, que fijo, te pueden sacar en cualquier momento. No, no, es que eso, para eso hay cláusulas. Es que el contrato da para hacer todo lo que haya que hacer y que quede escrito ahí. Contrato término fijo, puede haber una cláusula. Si no hay cumplimiento de metas de tal vaina, entonces el contrato se acaba. Y si esa cláusula está firmada. Te acabo de, te hablo de este caso en particular, en la información que estoy recibiendo. Acá hay un contrato, al técnico lo echan y la única obligación que tiene, no sé si desde el punto de vista legal, es pagarle 2 meses. Pero más allá de eso, estoy hablando del fenómeno social. Que significa para la gente, y yo los entiendo, ya ve, hasta a mí mismo me puede pasar. Si a mí algún día me invita Juan a su oficina, yo seguramente voy a tener, luego y diga, interprételo como quiera. Hola, ¿qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Joder, estoy con Juan. O sea, no deja, por toda esa información que hemos recibido desde que estamos creciendo, de ser don Juan. Ahora imagínate, para un muchacho del Junior, de origen humilde, que siempre vio a don Juan, como le dicen allá. Loco, ¿qué le vas a reclamar? Yo te voy a contar una historia. Yo tengo un ejemplo claro, doctor Barreto. Venga, Osvaldo, perdón, déjame que me cuente, Osvaldo, Eddie, ya tú cuentas. Usted se acuerda la primera vez que salió Alexis Mendoza, que salió por la puerta grande y le dijo a Fuá y tuvo los pantalones y se fue y salió por la puerta grande. ¿Qué hicieron los Char? Después buscaron la manera cómo hacerlo regresar y mire cómo lo sacaron después. Claro. O sea, que son vengativos. O sea, claro. ¡Ay, ñoñi! Te voy a contar una historia que es real. Esta historia es real. Yo quise ser representante de jugador. No jodas. Y entonces, a ti te faltó ser acordeonero. Quería ser acordeonero, lo único que te faltó. Oye, que me desmienta José María Paso. Y José María Paso me llama un día y me dice: tengo que solucionar o dirimir un problema con Antonio Char porque José María iba para el Unicosta. Ajá. Ya, y entonces yo era periodista deportivo. Entonces, y los periodistas deportivos, los que siempre nos miraron así como los periodistas, eso. Claro, una cuña. Una vainita y tal. Entonces uno, parece mentira, termina uno creyéndose eso, que uno es un periodista más. Por eso yo abandoné el periodismo, porque a los periodistas deportivos nos decían correteadores de jugadores. Ellos mismos se reían, ahí están correteando y tal. Entonces yo un día dije, a mí no me van a decir más esa vaina y me dediqué a otras cosas. Dentro de esas páginas de negocios que algunos pues me han criticado que porque los he tumbado, pero no he tumbado nada, yo he devuelto todo. Oye, es cuestión entonces, de espera, es cuestión de tiempo, no de dignidad. Es cuestión de tiempo, yo, es peligroso. Oye, y entonces voy con, esto es real, y voy con el señor José María Paso a la oficina de Antonio Char. Yo debía tener en esa época 23 o 24 años, todavía era un pelado. A la oficina de Antonio Char, que quedaba en el edificio este que queda en la 58. Con la 58, Simón Bolívar. Con la Simón. Y entro a la oficina, mira, que me desmienta José María, me desmienta Antonio. Y entonces yo entro y me siento con Antonio Char y José María afuera. Y entonces me acuerdo que José quería 25 millones de pesos para irse para la Unicosta, que le estaban debiendo. Bueno, para resumirte la vaina, arreglamos el chico. Yo me sentí, oye, ¿cómo así? Y me gané hasta un billete, José me lo pagó, él era muy amigo mío. O somos muy amigos todavía, porque su esposa y su familia. Pero cuando salgo cometí el error ese de la baja autoestima, por eso, de lo que le venden a uno de la pobreza, claro, de devolverme y decirle a Toño como un pelado pendejo. Gracias. Mira lo que dije, de todos modos, Toño, tú sabes que uno es así como maricón, ahí. Toño, tú sabes que yo soy periodista, pero me quiero ganar una platica aquí. Y entonces tú sabes. No, yo me acuerdo, mira, Barreto, yo me acuerdo de eso. Yo digo, si soy marica. Entonces, claro, pero ¿sabes qué era lo que pasaba? Que esos manes, quieras o no, eran los dueños de todo. Y uno era un pobre. Claro, que vas a pelear contra el sistema. Uno era un pobre huevón que vivía de las cuñetas de 300 mil. Entonces uno, ay, se vas a enfrentar al hijo del dueño. Y tú te devolviste, Toño. Te perdone. Yo me imagino que cuando salí de ahí, Toño dice que... ¡Pabuelo! Esas cosas... Eso es lo que nos pasa a nosotros por huevones. Porque esas cosas pasan. Mira, somos unos pelotudos. Eddie, cuando yo terminé en la Universidad de Magdalena, Eddie,
y me fui para Cuba y regresé de Cuba, me tocaba ir a la gobernación del Magdalena a estarle pidiendo puestos a personas que no habían estudiado, que no sabían un carajo. Yo tomé la decisión de agarrar mis maletas y venirme para los Estados Unidos y aprender otra cosa o trabajar en otra vaina, porque esa vaina de andar detrás de un político y de andar de una persona a otra no era para mí. No tenía esa autoestima tan bajo como para hacer eso. Menos mal que allá en La Habana me instruyeron y me dijeron, tú eres una persona importante. Y entonces uno va a Colombia creyendo. Está bien, la autoestima es importante. Oiga, don Osvaldo, lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo. Lástima que le quería decir una conversación que tuve el otro día con el profesor Osorio. Y él hablaba de que el problema de los técnicos es que todos quieren llegar rápido arriba a dirigir los equipos grandes. Segundo, los que están dirigiendo y que tienen experiencia no les interesa dirigir a los jóvenes, pero que el verdadero proyecto arranca desde chico de 10 años en adelante. ¿Usted estaría dispuesto a hacer una carrera? Obvio, no te vas a tirar toda la vida ahí porque no vas a ser un... pero comenzar a trabajar con muchachos en divisiones de 10, 15 años. No, yo he estado trabajando con muchachos de 15 años acá, de 16, de 17. Lo que pasa es que hoy en día, doctor Barreto, usted para poder dirigir a esos chicos, tiene que tener la certificación. El hecho de que nosotros hayamos jugado fútbol, vea, por eso en Cali, hacen que 3-4 días vi hasta David Pinillo, que ha dirigido profesional, tuvo que devolverse a hacer todos esos cursos del A y de la B. Y yo venía de menos a más y voy ascendiendo, que hoy en día ya yo tengo mi certificación de la PRO. Y pues aquí en la Liga de Antioquia también me obligaron a hacer un curso que dura 2 años, que es una obligación. Osvaldo, lo que pasa es que antes no estaba la virtualidad y antes para poder hacer el curso que tú hiciste tenías que irte a otro país y mucha gente no tenía el recurso económico. Hoy hay más posibilidades y por eso es que está surgiendo cada quien, más allá de la experiencia con habilidades. Pero esos patrocinios, usted sabe que uno mismo, yo me estoy invirtiendo para mí, no para otro, porque si yo me invierta, ninguno va a contar con ese apoyo. Sea serio, a punta de los esfuerzos míos económicos, yo dije, voy a prepararme de esta manera y lo hemos hecho virtual, presencial, y la verdad es que he adquirido más conocimiento porque el fútbol hoy en día ha avanzado mucho, doctor Barreto. Por el patrocinio que él te ha dado, que hablando de esto, aquí en Tallahassee, por ejemplo, yo hay un muchacho colombiano que hizo el curso conmigo para en los pantanos de técnico, y cuando empezó a dirigir en una escuela de fútbol lo mandaron a Alemania totalmente con gastos pagos desde aquí de Tallahassee hasta Alemania, y ya se devolvió otra vez. Entonces la ventaja que hay aquí, no pagó un solo peso, se fue para Alemania y volvió. Entonces, eso es lo que uno ve, que en Colombia no pasa y que pasa aquí. Esas vainas. Bueno, oye, usted habla muy sabroso. Una pregunta, Osvaldo, la última. Porque, oiga, mi hijo se acaba de graduar de médico y tengo que llamarlo, así que sí, felicitaciones. Gracias. Estoy aquí recordando mi época de reportería cuando entré. Dale. Tómese dos partidas al plazolando, doctor Portuano. Mire, bueno, allá es Xanax. Osvaldo, tú estás haciendo eso por billete, porque tú crees que necesitas el fútbol para vivir. Realmente. No. No todo el mundo es como usted, materialista y corrupto, señor Portuano. Interesado. En serio. Oye, ¿cómo era que se llamaba el brujo ese puertorriqueño? Abel, yo todo esto me ha costado un dinero y lo he invertido, que ha salido de mi bolsillo. Pero yo, a mí me llama un equipo, sea nacional o sea junior, de que me diga, ve, trabaja las divisiones inferiores por 2 millones de pesos, yo no voy, porque a mí me ha costado esto con sudor y yo tampoco me voy a regalar. Yo tengo que hacer valer todo lo que he estudiado, y aparte todos esos 20 años que me mamé en el camerino, tampoco se lo puedo regalar. O sea que no iré a dirigir nunca, porque yo por un sueldo de eso me lo gano. Oye, aquí me temo que no. Oye, Mackenzie, ¿alguna vez tú te peleaste con un compañero porque él así que se dejaba pisotear?
Claro, con mucho, y en la parte técnica también, porque le voy a dar un ejemplo. Ajá. Nosotros todos los que estamos aquí cobramos 20, pero a veces por la oportunidad que están dejando de sonar, van y se regalan por 5 o por 3. Pachequito. Para ellos sonar. Doctor Portano, le voy a poner Drácula. No quiere sino sangre. Oye, doctor Portano, ¿cómo es que se llama? Drácula. Y que está ahí en el país de Satán y miren lo que está montado sin bote nave, ¿no? No, pero ¿cómo se llama el grupo ese puertorriqueño? No, ese se lo prestaron, él es puro metemono. Ese está alquilado. El man del Uber está abajo. Doctor Portuano, me contaron un chisme suyo, doctor Portuano, me contaron un chisme suyo. Que usted allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, está haciendo el mismo papel del brujo este puertorriqueño. ¿Cómo era que se llamaba el que salía en la televisión? Walter Mercado. A mí me contaron de que usted estaba en el mismo oficio. Se parece, tiene un aire. En el mismo oficio de Walter Mercado, eso es cierto. Defiéndase porque la persona que me lo dijo. No, eso ya se... Oiga, esa teñida de pelo es gratis. Esta semana... Don Rubén, esta semana se hacen llamadas para el nuevo ciclo de Todos Juegan. Si ve que no lo hemos llevado por ahí tipo 3, 4 de enero, vaya buscando su propio programa. Yo tengo un programa mío. Esto es como lo mismo que usted decía. Magdalena Olímpico. Cuando usted sacó su programa, que usted dijo, no, yo en mi programa yo puedo decir lo que quiera. Bueno, entonces, ¿quién es el dueño de esta emisora? Usted. Y vea que usted le abrió las puertas a muchos, a valencianos, a todos. Claro. Y pues, bueno, usted expresaba lo que sentía. Entonces, es algo parecido así también. Lo manden y le digan, vea, tiene que decir esto y esto. No, por eso no estamos en algunos lugares. Oiga, Eduardo, le hago la invitación, que usted es la nueva, ni siquiera contratación, porque no tenemos con qué pagar su conocimiento y su experiencia. Pero lo voy a invitar a que por lo menos una vez a la semana, para algunos partidos, nos dé su opinión, ya que el doctor Portuano dice que el profesor Castel es muy político en los conceptos políticos. Muy arrurru. Nosotros queremos sangre, queremos patada fuerte, queremos golpiza. No, ustedes, yo no. Por favor, respeten, sean serios. Eddie está en otra onda. Yo le voy a decir. Tenemos la oportunidad y no a mí me llamó, a mí me llamó, a mí me llamó. La gente lo odia. El doctor Barreto me llamó esta mañana. Antes que le eche el doctor Barreto, diga la verdad. Yo no nací para que me quiera, no se preocupe. Él es el tipo más odiado, definitivamente. Yo no voy a negar, yo no odio, yo no. Pero sí, mucha gente. Mira, a mí el doctor Barreto me llamó esta mañana. Esa mamanta de ese odio. Tú disfrutas el odio, Eddie, tú disfrutas el odio de la gente. A mí el que me odia es porque es bruto. A mí la gente inteligente me admira, los brutos son los que me odian. Yo te admiro, Eddie. Gracias, Rubén. Bueno. Cuando a mí alguien me odia es bruto. La gente que es inteligente me admira. Esta mañana me llamó el doctor Barreto y me dijo, joda, Eddie, estoy viendo unos programas con unos pelados jovencitos ahí y los ven 600 personas. Dije, porque su programa está envejecido. Tiene mucho viejo ahí. Saque ese poco de viejo. Ahora que con la llegada de Macri se haga un expulgue. Una vez por semana, previo dos pastillas al Trazolán. Si no, no entra. Eddie, el próximo año, pero no lo 40 años. Nos envejeció el programa. Vea, Eddie, también hay gente que lo aprecia, hay gente que lo aprecia. La gente inteligente y sabe que decimos las cosas como las tenemos que decir. Hay gente que me odia porque reciben los chequecitos. Ay, el cheque va a creerme. Oiga, profesor Mackenzie. Doctor Barreto, ¿qué pasó allá en el Sagrado? Yo le saqué el equipo campeón, vea. Pero después tenía Wii que los eliminaron. Tuvimos un problema a nivel de camerino. El dueño del equipo, Alofuat, quiso jugar y generó una especie ahí, un mal ambiente en el equipo y nos eliminaron. Eso me recuerda que a mí me metían a jugar bola de trapo porque tenía que poner la bola, si no, no entraba. Que ya mi nivel futbolístico no es el mejor. Yo estoy que me voy como usted, de entrenador. Voy a ver si hago un curso de entrenador y ya voy a dirigir esa vaina. Lo invito, doctor Barreto. Aquí tenemos unos cursos. Osvaldo, este man dice, Rubén dice que Eddie es entrenador de fútbol. ¿Qué título tiene usted? Está demostrado. Si quiere, le mando el diploma. ¿Diploma de dónde? ¿Dónde hizo el curso?
con la comisión de fútbol de soccer de los Estados Unidos. Ya tengo el cartón en nivel 1. En nivel 1 tengo que hacer 5 niveles para llegar a la profesional, que lo voy a hacer. No porque quiero dirigir, pero lo voy a hacer. Dejemos el beneficio de la duda. Yo no creo, pero vamos a pensar que bueno, Tengo fotos de mi equipo. Se las he mandado porque, como todo el mundo dice, le voy a dar un piropo a todos. Ahora que leo a Eusebio Consuegra, que dice que la audiencia de todos juega exclusiva. Cuando te estaba hablando, Eddie, de ese tema, porque estoy averiguando algunas cosas, pensando en el futuro, me hablan de una cifra extraordinaria de algunos programas, ¿no? De la sintonía. Que a mí me extraña que nosotros tenemos un promedio de 150 personas que no escuchan y sumando las vistas, creo que se llaman 400, 500, ahí lo pasamos. Cada que entra portuano se nos bajan 50. ¿Qué tipo se bajan de... 50, y fíjese, como usted sube. Entonces, me llamó la atención y Eddie me hizo caer en cuenta de algo. Me dijo, loco, muchos de esos vistos son robots. O sea, son vainas que entran y marcan varias veces. Claro. Y hablando con algunas personas me dije, usted no se preocupe, ustedes tienen una audiencia selectiva. Ustedes tienen el target, no es... No indica que nos la piquemos sí, no la deje caer, porque amigos míos hablan muy bien de usted, doctor Barreto, en Nueva York y en Miami y en otro, no la deje caer. Yo. Bueno, y ahora que vienes tú, menos que la vamos a dejar caer. Menos mal que las redes son engañosas. Mire, pare de hoy. había una emisora que tenía una frase que decía, creo que era Radio Cadena Nacional, la emisora de la inmensa minoría. Una voz así, tú sabes, hermano. ¿Minoría o mayoría? De la inmensa minoría, porque era una vaina exclusiva. Era una vaina exclusiva. De la inmensa minoría. Yo una vez, un día me llama Barreto. Yo que soy medio bajador de caña a veces, no siempre, a veces. Y entonces me invita al programa y después me llama y me dice, no joda, parece que lo tuyo no cayó bien. Entonces vamos a tener que zafarte, me dice Barreto. Y le digo yo, joda, te llamaron esos cuatro amigos que te oyen ya, joder. los mismos cuatro gatos que te oyen. Joder, mejor que los últimos cuatro gatos. Me quiso joder y se la devolví. Le dije, te llamaron los cuatro gatos eso y el combo de los 70, el grupo del Limón, es el grupo de los... Él tiene que el grupo, yo tengo que el grupo del Limón, los 70 de un chaco. No, él tiene un grupo ahí de 70 que yo le llamo los ácidos. Joder, pero te odian, Eddie, te odian verdaderamente. No, esos manes... No, pero es que mira, nadie le tira piedra a un Pablo Matarratón. Le tira piedra a Pablo Guanábana. Ahí, pero ¿y entonces? Los que quieren que me sienta, que venga aquí a hacerles a rurru a todo el mundo, mierda, cuadro, que cambien el canal. Yo le agradezco al doctor Barreto. HJCK se llama la emisora de Bogotá. HJCK decía la emisora de la inmensa minoría. Una vaina así. Oiga, entonces, el que se va a quedar sin minoría y sin trabajo soy yo, porque me están esperando hace rato. Oiga, muy sabroso, este es el programa que a mí me gusta hacer. A los que me odian, que los quiero mucho, que les deseo una feliz Navidad, que no se resientan para el otro año. Voy a convencer al doctor. Bueno, antes de que termine el año, lo tengo por aquí. No se despida todavía. Ábrate una buena vez. Ábrase. Doctor Barreto. No, les prometo que llegaremos al promedio de edad. Sacaremos a todos los teñidos, menos al doctor Barreto, que es el dueño. De resto, yo no tengo teñido. Oye, el 24 estamos aquí en la película, loco. Listo. Yo salgo de vacaciones. Portuano titular, no. Portuano. Portuano es titular. Soy el último que se va de aquí. Oye, perdón. Oye, no quiere poner aporte, no quiere poner un precio y que le paguen a él. El otro día me mandó una cuenta y cobro 1,5 millones. Y yo dije, ¿por qué? Y no, y que el otro portuano se gastó un billete en un lugar y un millón y medio. Eche otro portuano, ponga algo. Con el patrocinio de Lorea. Come mucho. Óigame, doctor Barreto, quiero contarle algo que viví. Me encontré con ese gran jugador que se llama Osvaldo Mackenzie en el Buenavista, doctor Barreto, domingo 2 de la tarde. Ay, lo saludé, doctor Barreto. En los 5 minutos que hablé con él, más de 50 personas se acercaron a pedirle una foto a Osvaldo Mackenzie. Al menos 50 personas. Oye, y en Medellín. A todo el que se acercó, le tiró un arroz chino que estaba ahí, un paro. Claro. Una vaina de es que, aquí Osvaldo Mackenzie, ¿cuántas veces fuiste campeón, Osvaldo? ¿Cuántas veces fuiste campeón del fútbol colombiano? Bueno, y con Junior 2 y con Nacional 3, lo que pasa es que tú sabes que acá en Medellín yo dejé huella también, pero era por el buen fútbol que desarrollé y que aprendí de los grandes allá en Barranquilla, que crecí al lado del Mono, que eso me ayudó bastante, porque cuando a veces uno estaba jugando mal, él me abría los ojos, me decía que... Y ya nada más. Tú te aguantabas la mitad de madre. Todo eso me lo aguanté, pero me sirvió. Y pues hoy cariñosamente, a veces todavía lo ven a uno por ahí, porque ya nosotros hemos dejado
de jugar, ya va, son muchos años que hemos dejado de Yo tuve la fortuna, y digo la fortuna porque yo corría jugadores, ese curso lo hice, lo confieso. Pero un día me fui a Medellín y jugaba en Nacional Mackenzie, Zambrano y Comas. Yo no sé si Osvaldo se acuerda. Fui a entrevistarlo y hice un programa para un canal de televisión que, por cierto, me robaron la entrevista, no lo voy a denunciar, que se llamaban Tres Barranquilleros que Triunfan en Nacional. ¿Tú te acuerdas de eso, Osvaldo? Más para, sí, esa, claro, época, hombre, para esa época. Qué recursivo, esa, qué creativo. Sí, cubre el título, cubre el título. Que me... Oye, tenía 22 años. Por eso te la robaron. Joder, cubre el título que le pusiste. Joder, te mataste la cabeza. Oye, Eddie, la mejor entrevista suya se la hizo usted a Menotti, creo. No. Yo, y ese día estuvimos en el matrimonio de Alex Comas. Se casaba Alex Comas. Estuvo Mackenzie, estuvo el Ferry. Y no, era un título, tenía 22 años, todavía me faltaba bastante agua. Oye, pero rompiste el cráneo con ese título. Y entonces tuve la fortuna de conocer, y desde esa época, Mackenzie lo sabe, hablamos poco, siempre lo he admirado porque recuerdo que tenía un Montero blanco, ¿te acuerdas, nene? Sí. Montero blanco para la época, esa vaina que fue en el 93, 94, no, es como el 95. 97, 96. Y lo vi, y ese día me dijo una frase. Le dije, no jodas más que te veo bien y tal, y te acuerdas que yo ya fui llave de tu papá y de tu hermano y te veo ganando. Me dije, no jodas, Eddie, aquí yo vivo con los premios, el resto lo ahorro. Joder, ese día entendí que este man la tenía clara. Y hoy veo el resultado, dijo, vivo de los premios, porque con solo los premios Nacional, ellos vivían, pagaban su arriendo, pagaban sus vainas, sus cosas y tal. Oiga, y siempre, nene, ahorró el billete. Mi nene, admiración para ti, nene, y para toda tu familia. Perdón, 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 Eddie, perdón. Pero Eddie, a veces me he equivocado con personas que creyendo que son amigos y con grandes empresarios, y pues me ha llevado a tener problemas, porque mira, allá en Barranquilla creí en una persona que tenía mucho poder, entre comillas, y fíjate que me perjudicó también bastante. ¿Cómo llamaba? ¿La nombre? Germán Santos, te tumbó. Oye, tengo un par de nombres aquí, tengo un par de nombres en gaveta, pero lo voy a dejar para los viernes. Don Eddie, usted no tiene nada que ver con esa vaina. Usted todavía no, yo no llego a esos niveles. Yo no puedo tumbar. Segunda pregunta, Osvaldo, ¿cuántos goles hiciste? Tenemos a Osvaldo y vas a preguntarle a San Maricán que cuántos goles hizo. Oye, Osvaldo, de pronto, hasta un lote me puedo llegar a tumbar, pero de ahí para arriba no. Porque a Portuano se le acabó la del préstamo del carro. A Portuano le está tocando el timbre el man del Uber. Yo lo vi. Los goles son iguales porque hay números. Vaya que se no han hecho goles. Se le está escurriendo. Lárguese. Oye, hablamos. Joder, ya, Rubén. Doctor Portuano, lo están buscando. Osvaldo, hablamos, Osvaldo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Lo mismo.